Bueno, buenos días. Buenos días a todos y bienvenido a esta sede de la Real Academia. Mirad, se dice en esta tierra que no seas bien nacido si no eres agradecido. Antequera y esta Real Academia tiene una deuda permanente con Antonio Parejo Barranco. Hoy, transcurrida una década en la que nuestro director emprendió el camino para reunirse con su buen amigo José Antonio Muñoz Rojas, es hora de sentarnos a meditar y reflexionar sobre esas cosas que impulsaron su labor investigadora y que de alguna manera supo inculcar a todos los que aquí hoy estamos convocados. Lo de hoy no es un homenaje, esto no le hubiese gustado a Antonio, es una excusa baladí para de alguna manera tener un encuentro académico donde intercambiar pensamientos y, como he dicho, reflexionar, algo muy importante en la sociedad actual, el pensar, y hacerlo a la antigua usanza, cara a cara, lejos de esas tecnologías que nos hacen perder mucho tiempo, más del que nosotros nos gustaría, en retrimento de ese, de esa reflexión y de ese pensamiento. Yo quiero agradecer a todos los presentes el gran esfuerzo que habéis hecho para desplazaros de los distintos puntos de Andalucía y de España para estar hoy aquí. Prueba de ello es el imán que suponía Antonio para el mundo de la investigación y el mundo del conocimiento, y agradecer también a las personas que han colaborado, al Ayuntamiento de Antequera, a la Junta de Andalucía, a la Fundación General de la UMA, con la que mantenemos muy buenas relaciones, como no podía ser de otra forma, a la Fundación Cajasol, a DECO, a la Denominación de Origen del Aceite de Oliva, y por supuesto a dos personas que han sido la máquina, la que han luchado porque esto vaya medianamente bien, que espero que funcione, que es nuestro secretario, don Juan López García Verdoy, y la doctora Mercedes Fernández Parada. Gracias a ellos dos que durante meses nos han puesto como casi histéricos en algunos momentos con algunas cositas, por su hiperactividad, tanto de uno como de otro, pero al final merece la pena el que hoy estéis aquí, ya digo, para reflexionar, que es lo realmente importante. Quiero agradecer además la presencia en este acto de mi buen amigo Manolo Barón, que viene como amigo, no como alcalde hoy. Y de Ana Cebrián, que igualmente están aquí como amigos y han querido estar presentes a pesar de los tiempos que corren. Le paso la palabra porque imagino que algo tiene que decir hoy. Pues muy bien. Bueno, pues buenos días, daros la más cordial de las bienvenidas a estas jornadas que organiza la Real de Nobles Artes de Antequera, nuestra academia, y que tan brillantemente dirige Pepe. Hablaba Pepe Mercedes de hiperactividad, no sé, y lo dice él, hablando de hiperactividad, Pepe Escalante. La verdad que cuando me comentó Pepe esta jornada en recuerdo, en homenaje, por supuesto, lo que en agradecimiento de Antonio Parejo Barranco. Mi saludo primero hacia todos, pero principalmente hacia Carmen. Muchas gracias por estar aquí, querida. Se lo agradezco especialmente. Cuando hace 10 años se nos fue, pusimos la bandera de la ciudad media alta. Hoy esa bandera sube otra vez hasta lo más alto para tener nuestro recuerdo más agradecido, ¿no? Los que tuvimos la suerte de conocer a Antonio, los que tuvimos la suerte de hablar con él, los que tuvimos la suerte de conversar, de aprender, de reírnos juntos,
me reí mucho con Antonio. Yo me reía mucho con Antonio porque tenía un humor realmente, realmente fantástico. Me encantaba porque además era brillantísimamente irónico. Brillantísimamente irónico, conmigo sobre todo. Sí, sí, conmigo sobre todo. Hablábamos de política, hablábamos de fútbol, me encantaba. Hablábamos de, por supuesto, de lo que más le importaba, que era Antequera en este caso, además de su familia, ¿no? De su mujer, Carmen, de su hija, Carmencita, que era pequeña en aquellos tiempos, era bastante más pequeña, lógicamente, ¿no? Pero de Antonio, además de nuestro recuerdo, que nuestros recuerdos desaparecerán y se evadirán, queda lo más importante, que es su obra imponente, su obra magnífica, su obra que quedará para siempre. Y puedo decir que con Antonio se empezó a dignificar el nombre de Antequera. Estoy completamente convencido, sí. El nombre de Antequera se ha dignificado durante muchos años, durante muchos siglos, ha tenido una importancia real, vital. Pero Antonio Parejo le dio esa pincelada de dignidad para que Antequera fuera, en el mundo universitario, en el mundo científico, fuera realmente valorado su nombre y valorada la importancia de Antequera, que él tanto amaba, que tanto estudió, por la que tanto se interesó y de la que tanto aprendimos a través de sus libros, de sus investigaciones y de todo lo que y de sus trabajos que estaban relacionados con ella. Yo la verdad que enhorabuena, Pepe, enhorabuena a toda la academia, a los académicos, a don Juan López, que está por ahí, que también pone un empeño increíble en que la figura de personas como Antonio Parejo Barranco sean recordadas en este abril, que su amigo también del alma, ese abril del alma de José Antonio Muñoz Rojas, fueron tan importantes para nuestra ciudad y para esta academia en sí. Pues esta academia es hoy lo que es, fundamentalmente por Antonio y por José Antonio. Después por muchos más, pero el inicio fue con ellos. Y tuvimos la suerte de poder establecer un proyecto enorme, bastante valiente, pienso yo, y hoy tenemos una realidad que es impresionante, ¿no? Yo sé que Antonio lo está viendo y está súper satisfecho de que esta institución sea hoy lo que es y que hoy, día 15 de abril, podamos recordar su figura y su obra. Así que he visto el programa, es espectacular, vais a trabajar, no os vais a aburrir y veo personalidades y amigos, Juan Antonio, amigos que honráis de nuevo con vuestra presencia esta institución y esta ciudad. Así que gracias, bienvenidos y disfrutad muchísimo del recuerdo, la figura, la obra de Antonio y de su ciudad, que era Antequera. Gracias. Bueno, pues comenzamos la jornada y toma la palabra la doctora Hernández Paradas. Y a todas. Para mí es un placer y sobre todo un honor estar aquí, poder presentar, aunque sea brevemente, por supuesto no de manera exhaustiva como Antonio merecería, pues lo que nos dejó a todos, que fue mucho, ¿no? También agradecimiento para todos los que están aquí, que eran grandes compañeros de Antonio a nivel profesional, pero también de amistad. Es algo que va mucho más allá, ¿no? Así que verdaderamente es un momento, en la vida te trae momentos duros, pero también te trae momentos de satisfacción, ¿no? De mucha satisfacción. Agradecer también especialmente al compañero, al secretario de la Academia, Juan de la Cruz, que ha estado al pie del cañón con el tema de la intendencia y que le ha dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Y también hay dos compañeros que no han podido acompañarnos, que son Alex Sánchez, como bien sabéis,
responsable, uno de los responsables de la revista de Historia Industrial, y el profesor Carles Pau Manera, que por otros compromisos, profesor en este caso de la Universidad de Baleares, que no han podido acompañarnos y que me comentaron que lo dijese en público, porque para ellos, bueno, pues les hubiese gustado estar aquí, ¿no? Lo que voy a hacer un breve recorrido por su historiografía, que gira en torno a tres grandes ideas, como bien sabes, ¿no? Y que está muy en relación con lo que acaba de explicar nuestro alcalde y nuestro director, ¿no? Siempre la ciudad de Antequera como leitmotiv. Aquí es donde él se hizo y se curtió como un historiador extraordinario. Y con esa visión y siempre regresando a Antequera, pues una visión, digamos, una perspectiva desde el punto de vista de la, también de las regiones y de la nación como tal, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué sé? El problema es para la... ¿Se puede apagar? Sí, esta. No. Es para ver mejor. Así se queda bien, Rafa, para la... Es que hay que grabarlo porque esto se va a emitir en directo y después se puede consultar, pero bueno, ya está bien así. Bueno, pues aquí lo tenemos, que seguramente hoy en día hoy también nos está acompañando, ¿no? Y ahora no deja pasar. Bueno, es importante para entender hasta dónde llegó también el punto de partida. El punto de partida es esta ciudad. Él nace en el otoño de 1946, en una ciudad en aquel momento relativamente pequeña, una ciudad en un proceso de creciente ruralización y con unos niveles de vida muy bajos. Los malagueños, los antequeranos estaban saliendo masivamente de esta ciudad pues desde la década de 1940, ¿vale? Esta ciudad es una ciudad con un pasado muy reseñable. En la Edad Moderna, ya del siglo XVI, contó con una cátedra de gramática que desde ese momento se preocupó por la defensa del patrimonio de esta ciudad y generación tras generación esa posición se ha ido manteniendo, ¿no? Esa élite intelectual pues se ha ido renovando y en este sentido el profesor Parejo Barranco pues desempeñó un papel muy importante en la conservación del patrimonio de esta ciudad y es el artífice, junto con don José Escalante Jiménez, de muchas cosas, pero entre otras, sobre todo, ese archivo histórico municipal que él dirigió con tanto amor y que constituye una de las joyas de la corona del patrimonio documental a nivel español, ¿no? Como bien saben, Antequera, en el segundo tercio del siglo XIX, fue una de las ciudades más industrializadas del país y él lo puso en valor porque hasta ese momento se desconocía. Pero esta ciudad también, a raíz de la crisis de los años 30 y la guerra civil, pues sufrió un retroceso sin parangón, ¿no? Como consecuencia de esa crisis económica y también de la política autárquica del primer franquismo. También hay que señalar, porque los orígenes son muy importantes, que él nace en el seno de una familia con escasos recursos económicos, ¿no? Lo que todavía pone en valor más el punto de partida y hasta dónde él llegó. Bueno, aquí he utilizado unas palabras, estuve revisando en el año 2015 el profesor Carlos Sudrià, pues en un monográfico que organizó la revista de Historia Industrial dedicado a la figura de Antonio Parejo, él en concreto pues realizó un artículo sobre su trayectoria, ¿no? Y aquí he escogido algunas palabras del profesor Sudrià porque creo que reflejan bastante bien lo que ha sido y lo que sigue siendo para nosotros, ¿no? Dice, la reconstrucción de la trayectoria de un científico social tan prolífico y tan innovador intelectualmente, ¿no? Estoy intersacando algunas frases. Dice, la profunda coherencia de la trayectoria seguida y el carácter progresista de esta. Desde el estudio detallado de casos concretos al análisis global de la dinámica de las economías contemporáneas, ¿no? Y otra frase muy interesante, ¿no? La última fase de su vida profesional estuvo presidida por la voluntad de estudiar el desarrollo económico antequerano contemporáneo desde una perspectiva global. Y reseñaba el profesor Sudrià, lo realmente peculiar de la trayectoria de Antonio Parejo como investigador es que estos análisis de carácter global alcanzaron protagonistas en su obra dedicada al análisis sectorial y empresarial y a la historia industrial pura y dura. Y también muy importante, él reseñaba que su trayectoria era construida desde abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido hay que reseñar que, como les decía anteriormente, su aprendizaje como historiador total lo hizo sobre la historia local de Antequera, ¿no?
Y eso, a su vez, nos ayuda a entender su posterior recorrido como investigador, ¿no? Bueno, vamos a ver su etapa de formación. Él se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga en 1979. Su especialidad era Historia Contemporánea, aunque se dedicó a la Historia Económica, pero yo creo que eso es una gran virtud, porque él veía más allá de la Historia Económica. Y hay veces que el exceso de especialización puede ser un poco contraproducente, ¿no? Él también ganó una beca de formación de personal investigador del Ministerio, y que va a disfrutar entre los años 1981 y 1985. Y como decía anteriormente, él se fragua sobre todo como un historiador, a pie de los documentos, y lo hace a muy temprana edad. Ya empieza a publicar en el periódico, digamos, señero de esta ciudad, que es el Sol de Antequera, en el año 1980. Entre 1980 y 1982, que hayamos contabilizado y no hemos terminado, publicó más de 70 artículos sobre la historia de esta ciudad, sobre temas totalmente diferentes. Crisis de subsistencia, demografía, biografía de antequeranos ilustres, movimiento obrero, órdenes religiosas, cofradías, impresionante. También mucho sobre el patrimonio de la ciudad. En 1980, él defendió su memoria de licenciatura, titulada La industria textil antequerana en una etapa de expansión, 1833-1868. Muy pronto empezamos a ver sus grandes monografías. Y esta monografía no se conoce mucho, pero desde luego para Antequera es excepcionalmente importante. En 1985 publica un libro titulado Antequera en el siglo XVIII, Población, Economía y Sociedad, basado principalmente en el Catastro de Ensenada, que es una obra magnífica. Al año siguiente defiende su tesis doctoral titulada Industria dispersa, industrialización en Andalucía, el textil antequerano 1750-1950. Esta obra es una de sus grandes aportaciones a la historiografía europea desde el punto de vista industrial. Esta tesis doctoral, junto con la memoria de licenciatura, fue dirigida por el profesor Cristóbal García Montoro, pero su referente como historiador industrial, por supuesto, fue el profesor Jordi Nadal, que le dio sabios consejos y que él siguió, y le permitió pues llegar también hasta donde llegó. Y para la ciudad de Antequera, como se ha dicho anteriormente, por supuesto, su referente, su familia, claro está, la propia ciudad, y muy importante el poeta José Antonio Muñoz Rojas, ¿no?, a los que le unía pues una afiliación muy fuerte, intelectual y personal. Bueno, una vez defendido su tesis doctoral, su siguiente paso fue ganar una beca postdoctoral, en este caso concedida por la Junta de Andalucía, y muy poco después, y ya llevaba años trabajando incesantemente en hacer una historia de Antequera total, desde la prehistoria hasta los años 30 del pasado siglo, vio la luz, Historia de Antequera, que es una obra impresionante, que los que nos dedicamos a la historia local de Antequera siempre estamos, es obligatorio consultarla, porque aborda la historia de Antequera desde muchísimas perspectivas, ¿no? Su tesis doctoral la publica también ese mismo año, titulada Industria dispersa e industrialización en Andalucía, el textil antequerano, 1750-1900, ¿no? Tardó unos años en entrar en la universidad, y eso, mientras tanto, fue una carrera de fondo. No tuvo. En 1988 obtiene una plaza de asociado a tiempo completo en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Aquí tienen una imagen de esta obra que les comentaba anteriormente, su Historia de Antequera. Sus comienzos, ¿no? Hemos visto esa etapa muy, muy enraizada en Antequera, ¿no? Y su siguiente, a mi modo de ver, gran aportación, también, digamos, aconsejado por el profesor Jordi Nadal, ¿no?, es la obra que publica en 1989, La industria lanera española, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Desde ese año y hasta su fallecimiento, fue cronista de la ciudad de Antequera. Y eso, en una ciudad de estas características, con mucha movilización intelectual, da muchísimo trabajo, ¿vale? Muchísimo trabajo. No es un cargo meramente, digamos, decorativo. En 1990 se aproxima a una. Bueno, aquí tenemos al profesor Jiménez Blanco, que también le ha dedicado mucho tiempo, ¿no? Y también con mucha sabiduría, ¿no? Y ve la luz su obra Málaga y los Larios, ¿no?, que es una obra extraordinaria. Entiendo que, bueno, los que estamos aquí prácticamente todos lo habremos leído, ¿no? Capitalismo industrial y atraso económico, 1875-1914, que abrió muchas puertas
y también nos sacó al descubierto pues, muchísima información que desconocía, ¿no? Ya consigue en 1990 ganar la plaza de profesor titular de Historia Contemporánea del departamento que le he mencionado anteriormente. Y a partir de ese momento, cuando él está asentado, decide ir hacia una escala mayor, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Aquí tiene una imagen de su obra sobre la industria lanera española en la segunda mitad del siglo XIX. Y como le decía anteriormente, a mi modo de ver, aquí hubo un punto de inflexión, o a mi modesto modo de ver, ¿no? Es cuando ya se incardina directamente con una perspectiva regional hacia el estudio de la industrialización andaluza. Ya se había aproximado sectorialmente a determinados sectores, ¿no? Y aquí hay un momento fundamental que es su estancia en el Instituto Europeo de Florencia en el curso de 1991-1992 y en el segundo semestre de ese año su estancia de investigación en Estados Unidos, donde consultó mucha documentación que después le va a servir para proseguir sus investigaciones, ¿no? Cuando él regresa a Estados Unidos hace algo muy interesante. En vez de, bueno, pensar que ya está en otro nivel, pues funda la revista de estudios antequeranos. Es a raíz de realizar ese viaje, ¿no? Y del que fue su director, pues hasta el año 2013, la revista la funda justo nada más por regresar de Estados Unidos. Y a partir de ese momento también pues fue codirector de la revista de Historia Industrial. También a partir de 1992, fue un año especialmente donde él tomó muchas decisiones, pues empezó a ser director del Archivo Histórico Municipal de Antequera hasta el año 2005, y es cuando, junto con José Escalante, ellos fraguan ese archivo pues tan excepcional y que hoy en día es un referente a nivel nacional. Dos años después, empezó a ser director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea hasta el año 1997, hasta el momento que él gana su cátedra en febrero de 1998 como catedrático de Historia Económica e Instituciones por la Universidad de Málaga, ¿no? Bueno, y la siguiente obra ya es como un escalón muy, muy, muy superior. En 1997 publica pues una obra que yo creo que no tiene a nivel español ni a nivel europeo, no se ha hecho nada similar, que es su obra La producción industrial de Andalucía, 1830-1995, donde aplica una metodología totalmente novedosa que en parte había aprendido en Estados Unidos y que esa obra va a quedar, bueno, no creo que sea posible superarla, ¿eh? Eso sí que ahí no va a haber nadie que le pueda ganar la partida, ¿no? Como decía anteriormente, a principios de 1998, pues consigue ganar la Cátedra de Historia e Institución Económica, en este caso por el Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga, ¿no? Y él ya se vio especialmente en su libro dedicado a la producción industrial de Andalucía, pues que era un enamorado de las estadísticas históricas, ¿no? Y aquí hay varias obras que él dejó. La más importante la dirigió junto con el profesor Juan Francisco Zambrana Pineda y con el profesor Manuel Rodríguez Martí, titulada Estadísticas del siglo XX en Andalucía, que además después se publicó sectorialmente, libros monográficos, algunos de ellos también obras en exclusivo del profesor Parejo Barranco, ¿no? Y que también, a mi modo de ver, sigue siendo un referente en la historiografía española. Bueno, aquí tiene una imagen sobre su libro sobre la producción industrial en Andalucía. Empezó a realizar comparativas con otras regiones también muy relevantes en el contexto español, ¿no? Y aquí hay dos artículos especialmente interesantes, ¿no? El primero publicado en la revista Historia Económica, dedicada a la industrialización de las regiones españolas durante la Primera y la Segunda Revolución Tecnológica, Andalucía, Cataluña y el País Vasco, entre 1830 y 1975, muy importante en él los estudios a largo plazo y fundamental por la reflexión que realiza en el año 2006 en un artículo de la revista Historia Industrial titulado, qué interesante, volver a los orígenes, de la región a la ciudad, un nuevo enfoque de la historia industrial española. Le dio la vuelta absolutamente a lo que él mismo había hecho. Le dio la vuelta. 3 años después, en 2009, publica una obra también excepcional, que hoy en día
es vital para hacer historia económica, historia contemporánea de la provincia de Málaga, su historia económica de la provincia de Málaga, ¿no? Ese mismo año publica para el conjunto de la historia económica contemporánea andaluza su historia económica de la Andalucía contemporánea de finales del siglo XVIII a comienzos del siglo XXI, ¿vale? Yo creo que pocas provincias tienen pues este volumen, ¿no?, de análisis en el contexto español gracias a nuestro maestro, ¿no? Bueno, también en ese año publica, vuelve de nuevo a la ciudad, con la profesora María Luisa Gómez Moreno, un libro extraordinario, titulado Una economía en transformación, Antequera entre los siglos XX y XXI, ¿no? Que ya también nos colocó desde el inicio de la contemporánea hasta la actualidad. Lo dejó todo. Si se dan cuenta, la ciudad estudiada completamente hasta el final, el conjunto de la provincia de Málaga y también Andalucía, ¿no? Y también dos años después, Cordina, salió a la luz la obra Grandes Empresarios Andaluces. Bueno, y ya voy terminando. Hay dos artículos fundamentales, publicados un año antes de su fallecimiento, que también es como un revulsivo y que a mí sobre todo me hicieron pensar muchísimo. Con el profesor Carlos Subiría, un artículo que publicaron en el año 2012, reflexionando sobre los efectos de la Gran Depresión de los años 30 y la última gran recesión que hemos sufrido a consecuencia de la crisis económica 2007-2018, donde aquello era un hervidero de ideas y de reflexiones impresionante, ¿no? Y también él siguió con el tema del índice de producción industrial, pero en este caso con el profesor Carles Manera, publicó ese mismo año pues un resumen del índice de producción industrial de las Islas Baleares 1850-2007, que era su gran sueño, porque el problema que tuvo cuando realizó el índice de producción industrial de Andalucía es que, como no es una isla, había elementos que se escapaban, que era sobre todo el tráfico por ferrocarril, pero en este caso digamos que era la situación perfecta, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere al grosso modo de su historiografía, pero yo creo que, como ya se ha apuntado algo antes, hay algo mucho más importante, ¿no? En este caso, su valía, pues, excepcionalmente como un magnífico historiador, no solo historiador de la economía, sino historiador, desde mi punto de vista también, total, sino sobre todo lo que nos ha dejado, ¿no? A los que tuvimos la fortuna de aprender algo de él, pues ha sido verdaderamente pues un tesoro muy, muy preciado, ¿no? Porque nos ha dejado huella y hemos podido aprender mucho, muchísimo de él, ¿no? También, como se decía anteriormente, ese sentido del humor tan magnífico, y sobre todo que era una persona extremadamente bondadosa, ¿vale? Muy bondadosa, muy al servicio de todos. Cuando se le solicitaba cualquier tipo de ayuda, él estaba ahí. Y bueno, y todo lo que le ha dado esta ciudad, que le ha dado mucho, porque algunos de los elementos que se han conservado han sido gracias a su pertinaz insistencia en que el patrimonio se conservase, incluso tuvo en algún caso la feliz idea de que se, esto sí que no tiene yo creo parangón en otras ciudades españolas, de construir de nuevo patrimonio que había desaparecido totalmente. Hasta eso llegó y lo logró. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por acompañarnos. Se me ha olvidado una cosa muy importante que yo creo que Antonio quisiera, ¿no?, que algunos no sabrán. Él también era novelista. Y hay dos obras que, si no las has leído, yo les recomiendo porque Antonio escribía muy bien. La Antequera de Washington Irving, de 2003, y La Memoria, qué bonito, porque él era también un gran historiador modernista y está muy, muy bien contextualizado el periodo de la Edad Moderna. La Memoria, fíjese, Memoria de la Ciudad de Dios, porque Antequera, según la leyenda, es una pequeña Roma. Y muchas gracias. Ahora sí. A ver, ¿el siguiente? Sí. A ver. Aquí estamos. Aquí, mejor si quiere aquí, me pongo allí para no... Pues ahora lo vemos. Vamos a ver. Aquí. Y aquí. El agua ahí. Y el resto está aquí.
Pues puede ser aquí o aquí. Va a ser donde viene, ¿no? Sí, en principio sí. Si quieres probar. Sí, si quieres probar. ¿Puedes probar? Sí. ¿Te explicas una vez? Sí, va, ¿vale? O aquí. Bien, quienes queríamos a Antonio como amigo y lo admirábamos como universitario, desearíamos desamordazarlo y regresarlo, que dijo el poeta de mi pueblo. Pero, desgraciadamente, solo podemos recordarlo. Doy la enhorabuena a los organizadores de este acto y les agradezco que me hayan invitado. Dispongo de 15 minutos y para ello he redactado un texto que voy a leer, de manera que no padezcas, no temas, porque no amenazo con extenderme más allá de los 15 minutos. En la diapositiva aparece el índice de lo que voy a tratar. Hablaré primero de la Urban Penalty y después del caso de dos ciudades minerometalúrgicas del plomo, Linares y La Unión. El término Urban Penalty o castigo urbano fue en principio utilizado para definir la sobremortalidad urbana durante la Revolución Industrial, y los antropómetras lo emplearon más tarde para referirse al descenso de la estatura urbana con respecto a la rural durante ese periodo. Los estudios etiológicos demuestran que la sobremortalidad de los barrios obreros fue consecuencia de enfermedades infecciosas transmitidas por agua, alimentos y aire. En mis trabajos he explicado esa elevada morbimortalidad haciendo uso de la teoría económica, y más en concreto de la parte de la microeconomía que estudia los fallos de mercado. Para el caso que nos ocupa, basta con considerar tres fallos de mercado: bienes públicos, información imperfecta e inelasticidad de la oferta de un bien preferente como es la vivienda. La proliferación de infecciones por agua se debió a la ausencia de alcantarillado, un bien público que ninguna empresa privada construyó porque no podía evitar que cualquiera evacuara gratuitamente las aguas fecales en cubos a los sumideros de la calle. Las infecciones transmitidas por alimentos se debieron a que los consumidores no podían reconocer los que estaban en mal estado por la manipulación, las pésimas condiciones higiénicas de almacenes y tiendas o la adulteración. Finalmente, las infecciones transmitidas por inhalación se debieron a una inmigración en avalancha a los barrios obreros que aumentó bruscamente la demanda de viviendas, haciendo que los alquileres fueran tan altos que apareció el realquiler de habitaciones y con él el hacinamiento, hecho este al que se sumó la construcción de calles estrechas y edificios altos con elevada densidad y compacidad. Desde la década de 1820, el movimiento higienista propuso combatir la sobremortalidad de los barrios obreros mediante una reforma sanitaria que incluía las mismas medidas de intervención pública que hoy recomienda la teoría económica para combatir los fallos de mercado que he citado: alcantarillado, control bromatológico de alimentos, construcción de casas baratas y regulación de la urbanización. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XIX no se inició la reforma sanitaria de las ciudades por tres razones: liberalismo radical de los gobernantes, sufragio censitario y grupos de presión opuestos a la reforma sanitaria. En 2011 apareció un libro de Flaug, Fogel y Harris en el que estos autores ofrecieron un modelo explicativo de la Urban Penalty que abarca tanto la sobremortalidad como el descenso de la estatura. El modelo sostiene lo que sigue: durante la Revolución Industrial, los salarios reales crecieron modestamente y también lo hizo la nutrición o input nutricional bruto de los trabajadores. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su input nutricional neto o estatura por dos razones: duras condiciones de trabajo en la infancia y adolescencia y elevada morbilidad provocada por una urbanización anárquica que aumentó los riesgos de contraer enfermedades. El libro también ofrece una explicación de la progresiva desaparición de la Urban Penalty. Los salarios reales crecieron con mayor intensidad desde la segunda mitad del siglo XIX,
por la mayor productividad y por el mayor poder sindical, y también lo hizo la nutrición de los trabajadores, habiendo aumentado la estatura por tres razones que actuaron conjuntamente: esa mayor nutrición, las leyes que mejoraron las condiciones laborales y la reforma sanitaria de las ciudades. Tras esta introducción paso a hablar del caso de Linares. La demanda europea de plomo experimentó un notable crecimiento después de la década de 1860, porque a los usos tradicionales de la revolución industrial se sumó un intenso proceso de urbanización que exigió cañerías. Ese aumento de la demanda provocó la explotación a gran escala de los criaderos españoles. El aumento del laboreo en el distrito de Linares fue acompañado de la creación en los alrededores de la ciudad de 5 fábricas de fundición, así como de 25 pequeñas fundiciones en el casco urbano. El aumento de la producción de plomo mineral y metal incrementó la demanda derivada de factor trabajo, originando un proceso inmigratorio que hizo de Linares una ciudad hongo. Prueba de ello es la información demográfica del periodo 1860 fines de siglo que aparece en el gráfico. Por su parte, en este cuadro queda patente que el crecimiento demográfico se debió a la inmigración. Basta con observar las columnas de migración neta y aumento real de la población entre 1851 y 1900. El crecimiento de la población en terrenos que se urbanizaron de modo anárquico provocó que aparecieran los fallos de mercado que antes he señalado: contaminación de agua y de alimentos, hacinamiento, a los que se sumó la contaminación del aire producida por las fundiciones de plomo. Esos fallos de mercado aumentaron los riesgos de contraer enfermedades infecciosas transmitidas por agua, alimentos y aire, y la inhalación de partículas de plomo de los humos agravó la morbilidad al favorecer las infecciones respiratorias. Prueba de ello es la información sobre mortalidad que aparece en los cuadros que siguen. El primero evidencia que Linares padeció urban penalty entre 1860 y 1910, ya que su tasa de mortalidad superó a las de la España rural y urbana en 1860, 1887 y 1890, y todavía en 1910 fue mayor que la de España y la de la España rural. La esperanza de vida es un indicador más sólido que la tasa de mortalidad, ya que ésta puede verse afectada por la estructura de la población. El cuadro muestra la esperanza de vida en España, España rural, España urbana y Linares entre 1860 y 1920. En 1860, cuando Linares tenía solo 12.342 habitantes, la esperanza de vida fue baja, 25,7 años, pero ello no se debió a lo que denominamos urban penalty, sino a una de las oleadas de cólera que se extendió por todo el país. Entre 1875 y 1911, Linares sufrió sobremortalidad porque su esperanza de vida fue menor que las de España, España rural y España urbana. Obsérvese, sin embargo, que pese a ello, la esperanza de vida de Linares experimentó una clara mejoría entre 1900 y 1911, al pasar de 25,3 a 32,9 años. Más adelante volveré sobre este hecho a propósito del efecto que la reforma sanitaria de la ciudad tuvo sobre la disminución de las muertes por infecciones de agua y de alimentos en esa década. El análisis etiológico también ratifica la existencia de urban penalty. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la morbilidad infecciosa provocó cerca del 70% de los fallecimientos, porcentaje que en 1911 había descendido al 64%. Esta proporción se redujo después, pero todavía en 1921 fue del 58%, de manera que durante el periodo analizado, Linares se encontraba todavía en los inicios de la transición epidemiológica. Como dije, los antropómetras han empleado el término urban penalty para referirse al descenso de la estatura urbana durante la revolución industrial. Aquí tienen la evolución de la estatura media de los reclutas tallados en Linares entre 1858 y 1935. Los medidos entre 1861 y 1895, nacidos entre 1840 y 1874, pasaron de una media de 1,61 centímetros a otra
de 1,57 y los medidos desde fines de siglo comenzaron a recuperar talla, llegando al 1,61 en 1911 y al 1,62 en 1929. Esta evolución concuerda con las predicciones del modelo de Flaut, Fogger y Harris, ya que los reclutas que perdieron estatura entre el año 61 y 1895 pasaron su infancia y adolescencia en un periodo de baja nutrición, trabajo infantil, malas condiciones laborales y elevada morbilidad, mientras que los que ganaron talla después vivieron su infancia y adolescencia en una época de mejor nutrición, disminución del trabajo infantil, mejores condiciones laborales y menor morbilidad. Desde la década de 1870, higienistas, republicanos, socialistas y anarquistas exigieron a los poderes públicos que acometieran la reforma sanitaria de las ciudades españolas. Los partidos que se turnaron en el poder durante la Restauración rechazaron durante años la propuesta con argumentos propios del liberalismo radical. Sin embargo, la presión del higienismo de los partidos de la izquierda surtió efecto y dos leyes municipales de 1893 dejaron en manos de los ayuntamientos la reforma sanitaria, permitiéndoles para ello crear impuestos y solicitar préstamos. Utilizando las liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento de Linares, he seleccionado... Sí, ¿y cómo se...? Bien. Decía que, utilizando las liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento de Linares, mi equipo de investigación y yo mismo hemos seleccionado y cuantificado los gastos que se efectuaron en la reforma sanitaria de la ciudad entre 1866 y 1920. Para analizar la repercusión de la reforma sanitaria sobre la mortalidad, he correlacionado el gasto sanitario por persona con la esperanza de vida, introduciendo en el gasto un gap de 5 años, porque su efecto sobre la salud no es inmediato. Luego he correlacionado la tasa de mortalidad y el gasto sanitario por persona con el mismo gap. Huelga decir que otros factores incidían en la mortalidad, de manera que al operar de este modo aplico la cláusula del ceteris paribus a esos factores. Como se observa en los diagramas, la correlación entre gasto sanitario y esperanza de vida es positiva, 0,53, y estadísticamente significativa, al 1%. La correlación entre gasto sanitario y tasa de mortalidad es lógicamente negativa y también significativa, al 1%. El ejercicio estadístico permite sostener que la reforma sanitaria contribuyó al descenso de la mortalidad y que es muy poco improbable que el resultado obtenido se deba al azar. Para concluir, compararé lo sucedido en Linares con lo que ocurrió en La Unión, una ciudad murciana gemela, porque su principal actividad fue la extracción y fundición de plomo, y su población similar, 30.000 habitantes frente a los 38.000 de Linares en esos años. Solo puedo comparar la mortalidad en ambas ciudades y no la estatura, ya que los libros de quintas de La Unión se quemaron después de un incendio en su archivo municipal. En el cuadro aparece la evolución de la tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida en las dos ciudades. Se observa que, aunque ambas padecieron urban penalty, Linares tenía en 1910 una tasa de mortalidad de 25,4 por mil frente al 36,7 de La Unión y una esperanza de vida de 32,9 años frente a otra de 27. También se observa que la disminución de la mortalidad de Linares fue notable entre 1900 y 1910, mientras que en La Unión aumentó durante esa década. La mortalidad de las dos ciudades dependía en lo fundamental de estos factores: salarios reales, nutrición, condiciones laborales, contaminación plumbífera y gasto en reforma sanitaria. Pues bien, la información que sigue indica que La Unión tenía salarios menores, peores condiciones laborales, una contaminación plumbífera similar y menor gasto en reforma sanitaria. A falta de series sobre salarios reales, el cuadro muestra que los nominales de La Unión eran inferiores a los de Linares por la mayor productividad del sector minero y de las fundiciones de la ciudad andaluza y por un poder sindical que no existió en La Unión. Las condiciones laborales en las dos ciudades pueden compararse utilizando como proxies la jornada laboral y el trabajo infantil.
Es evidente que las condiciones laborales de la ciudad murciana fueron peores porque la jornada laboral era mayor y por el enorme porcentaje de empleo de mano de obra infantil. He dicho antes que las dos ciudades padecieron una contaminación plumbífera similar, ya que en sus fundiciones no se instalaron cámaras de condensación pese a lo que exigía la legislación vigente. Resta por documentar el gasto en reforma sanitaria. Pueden observar la diferencia. Linares, 1,1 millones de pesetas constantes y La Unión, solo 271.000. Y voy terminando. ¿Cuál fue la causa de esa enorme diferencia? Miren, Linares fue una ciudad donde el socialismo y el sindicalismo fueron importantes y en la que, tras la instauración en 1890 del sufragio universal masculino, hubo concejales republicanos. Por el contrario, en La Unión no echó raíces ni el sindicalismo ni el socialismo, y la ciudad estuvo gobernada por caciques del Partido Conservador y del Partido Liberal, apoyados por los dueños de las minas y fundiciones, que además actuaron de modo corrupto. Prueba de ello son estos hechos. En el archivo histórico del Crédit Lyonnais de París descubrí un informe de los ingenieros franceses que visitaron La Unión en el año 1901. Cito: «No hay ninguna organización obrera de importancia debido a la barbarie en la que se encuentran los trabajadores analfabetos y sin educación religiosa ni moral». Y cito ahora en castellano lo que tienen en pantalla en francés. Zapata, industrial rico y con varias fundiciones, es usurero. Adelanta dinero a los mineros pobres y les obliga a dar a cambio todo el mineral a precios muy ventajosos. Después les roba, sobornando a los químicos encargados del análisis y a los agentes encargados de los pesos. También soborna a los agentes de aduanas para que admitan declaraciones falsas de plomo que exporta, y de este modo paga muchos menos impuestos. Es dueño de 30 o 40 minas y de varias fundiciones. Le llaman el lobo en la sierra. Este rey de la sierra cambia a los gobernadores civiles de la provincia y tiene a su servicio a todo un personal político, alcaldes, jueces, por partida doble. Unos cuando gobiernan los conservadores y los otros cuando gobiernan los liberales. Dedico este texto a mis colegas de historia contemporánea que han revisado la historia de la Restauración, diciendo que era un sistema democrático similar al de los países del Occidente. Y otra prueba, termino, de la corrupción. Estudiando las liquidaciones municipales de La Unión, descubrí que, gobernada por alcaldes y concejales con negocios mineros, el ayuntamiento financió la construcción de un embarcadero en la bahía de Portmán por una cantidad de 26.000 pesetas, cifra que contrasta con las 9.000 gastadas en agua y alcantarillado. Así pues, y aunque el fenómeno de la sobremortalidad urbana fue pluricausal, la comparación entre Linares y La Unión permite sostener dos hipótesis. La primera es que la peor nutrición y las peores condiciones laborales de la ciudad murciana contribuyeron sin duda a su menor esperanza de vida. Y la segunda es que su menor gasto en medidas preventivas de salud pública relacionadas con agua, alcantarillado y fuentes debió de pesar mucho en que su mortalidad no descendiera entre 1900 y 1910, mientras que la de Linares lo hizo de modo notable. Bueno, antes he cometido... A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Quien nos ha hablado es el profesor Antonio Escudero, que no le he presentado. Lo siento. El siguiente... Profesor Daniel Aurelio Tirado. En el orden, creo que era así, pero bueno, si vosotros intercambiáis no hay ningún problema. Nos va a hablar de pueblos y municipios, una mirada a las pautas de asentamiento de la población española a través del nomenclato de 1867.
pero no está del todo, ¿no? ¿Vale? Aquí, a lo mejor. Al menos. No, no, se ve. Un poquito más de. ¿Pequeño? ¿Así? ¿Lo ves o no? Sí, está como. Antes salía abajo. Sí, es que, pero la. Esto es un es que antes era una presentación en PowerPoint. Es que pensaba. Claro, era eso, a lo mejor. Como ya no vemos mal. Y ahora, justo ahí abajo, este sí, pero hay que decirlo, omitimos, cerramos arriba, y ahora aquí abajo. Ay. Vale, buenos días. Se oye así, ¿no? Sí, el micrófono está encendido también. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Porque realmente me hace mucha ilusión estar aquí. Yo no tenía una relación demasiado intensa con Antonio, pero en realidad, aparte de una colaboración en un libro que nos encomendó Carles Udría, en el que participamos Antonio, Carles y yo, teníamos una relación que, sin conocernos demasiado, pues había derivado una verdadera amistad. Yo creo que una de las razones es algo que comentaba antes, que los dos teníamos unos gustos futbolísticos similares. Y los dos éramos muy del Barça, y ha salido la fecha de 1992, que es cuando él vuelve de su estancia en Estados Unidos, cuando coge revista Historia Industrial, empieza la participación, y es el año que llego yo a Barcelona, y no casualmente, porque creo que todo se relaciona al final, es el año en el que el Barça gana su primera Copa de Europa. Y entonces, a partir de ahí, pues se estableció una relación, como él siempre cuando llegaba a Barcelona iba al despacho de Àlex Sánchez, y yo vivía delante del despacho de Àlex Sánchez, pues acabábamos compartiendo muchas horas y muchas charlas. Por eso, estoy muy contento de estar aquí y lo agradezco de verdad. Lo segundo que quería comentar, ha salido antes la coherencia, que eran palabras de Carles que se reproducían, del trabajo de Antonio, en el sentido que partía de la ciudad, del territorio, y luego había analizado las regiones, y luego había pasado, a partir de ese conocimiento, a hablar algo de lo general, ¿no?, de la nación, del Estado. Y eso me pone a mí en el camino opuesto, ¿no?, en mi incoherencia académica, que partía de la nación, luego he pasado a trabajar las regiones, y cada vez me acerco más a las preocupaciones de Antonio. Y quiero hablar y quiero sacar conclusiones a partir del conocimiento del territorio. Creo que ahí, al final, es lo relevante. Eso está de moda en economía. El libro de Odette Dalor, de Viaje de la humanidad, nos habla de lo importante que es dónde se sitúa la población en el territorio, qué diversidad tienen las sociedades, cómo pueden interactuar los individuos, porque ahí es donde se generan las ideas y donde se abren las ventanas al desarrollo. Y las comunidades que están aisladas tienen más difícil todo esto. Luego la tecnología puede favorecer que los ámbitos de interacción sean mayores, pero en sociedades con escaso desarrollo, en sociedades pues, de la época moderna o de la época contemporánea más reciente, pues existía eso, el aislamiento, en el que difícilmente podían aparecer oportunidades de desarrollo social, económico, en ámbitos que estuvieran muy aislados, ¿no? Entonces, como eso, aunque yo soy de formación economista, lo tenemos bastante claro, yo y todo este grupo de gente que trabajamos juntos, ¿no?, porque nos gustan estas cosas, cada vez hemos intentado intentar explicar o al menos construir las piezas básicas para intentar entender el atraso relativo español o el fracaso de la industrialización en España o la dificultad en el desarrollo económico español a través del territorio, de ese territorio que es muy heterogéneo, que es difícil generalizar, y cómo ponía la situación muy difícil a distintas partes de este Estado que es el Estado español. Entonces, yo lo que quería es contaros un par de cosas, contaros un poco el proyecto para hacer, como decía Umbral, ¿no?, vender el libro. Aquí es vender una web y una app que podéis descargar ya, al menos los que tenéis Google Android, y luego los que tendréis Apple pues después. Y a partir de lo que hemos construido,
pues a través de un ejemplo ilustrar un par de cosas. Pero como tiendo a extenderme muchísimo, pues en cuanto lo consideres me dices y paro, ¿vale? El proyecto es PARER, que quiere decir España del Antiguo Régimen del Estado Liberal. Es un proyecto que nos financió la Fundación BBVA en Humanidades Digitales, y lo que se trata es aprovechar esto de las tecnologías para hacer miradas más comprensivas, ¿no? Porque podemos estudiar mucho un territorio, una pequeña ciudad, pero tener el mapa conjunto con este nivel granular es complejo. Entonces hemos dedicado mucho tiempo quiere decir, llevamos desde 2016, 7 años, generando datos. No tenemos prisas en publicar, lo que podemos hacer es dedicar tiempo a esto. A ver la población en España, a ver dónde se ubica y cómo son estas pautas de asentamiento de la población. Y esto es un trabajo que al final viene de, como siempre, a hombros de gigantes. Mucha gente ha trabajado sobre la población, ha visto que analizar la población es algo relevante para entender, para comprender el pasado y las proyecciones de futuro. Y en España, pues desde la época del antiguo régimen, pero sobre todo de la época liberal, pues la disposición de censos de población nos ha permitido avanzar a cuantificar, ver cuántos éramos y dónde estábamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite pues tener este tipo de cuadros. Sabemos la evolución de la población en España con las estimaciones que hizo Maluquero, con las que hizo Leandro en su día, y luego para algunos cortes donde hay censos, pues precisar cuál era la evolución de la población. Esto nos indica los grandes trazos, pero el problema es que la distribución espacial de esa población no la tenemos bien acotada. Una primera aproximación se puede hacer a partir de los municipios. Los censos nos ofrecen los datos de cuánta población había en los municipios. Y eso se ha trabajado, y se ha trabajado en este tipo de cuadros, ¿no? Eso que sabemos, que pues, han crecido una serie de municipios más que la media, y eso hace que haya un grupo grande de ciudades de tamaño medio-alto, y se ha mantenido un volumen muy importante de municipios pequeños, que es la cola de la distribución, en un proceso que en el largo plazo tiene este tipo de dibujo. Pero lo que no sabemos tanto es qué pasa dentro de estos municipios. En primer lugar, porque los municipios van cambiando a lo largo del tiempo, hay alteraciones, hay municipios que se segregan, otros que se agregan a grandes ciudades, y algunos que desaparecen y se hacen pantanos o pueblos de colonización. Entonces, ver la trayectoria a largo plazo ha sido complejo. Esto lo hemos salvado por el trabajo de Paco Erlich y Mazagra, etcétera, etcétera, que hicieron una base de datos homogénea desde 1900 y que nosotros hablo del equipo de trabajo, hemos completado creando una infraestructura de datos homogéneos municipales desde el primer censo, no del 57, el del 60, hasta 1930. No está publicada, ahora estará a disposición de los investigadores, sacaremos un documento de trabajo, lo colgaremos en la web y todo el mundo podrá tener esa base de datos homogénea. Pero el problema es que, bueno, esto nos permite hacer este tipo de mapitas, esto es lo que hacíamos con las tasas de alfabetización municipal a nivel municipal con municipios homogéneos entre 1860 y 1930. El segundo problema es que el contorno de esos municipios tampoco lo sabemos. Estos mapas se hacen en base a los contornos municipales actuales, porque esto de los contornos municipales arranca en el siglo XIX, pero no concluye el último mapa del Instituto Geográfico Estadístico de 1975, cuando se cierran todos. Entonces, en realidad no lo sabemos y es una cuestión que hay que trabajar, ¿no? Y se podría hacer, estamos en camino. Pero lo que sí que tenemos es la geolocalización de cada uno de los municipios, dónde estaban. Y podemos aspirar este tipo de mapas. Esto es la población, los puntitos por tamaño nos indica el volumen de población, entre 1860 y 1930, y aquí ya se ven cosas. Se ve esa España donde los municipios son grandes y hay mucho territorio sin población, y se ve la cuenca de los ríos, el río Ebro, o el Guadalquivir, concentra municipios, y cómo cambia la población entre 1860 y 1930, cómo se aglomera en la costa, y estas cosas ya las podemos ir viendo. El siguiente paso es que dentro de esos municipios son muy heterogéneos. Esto es un mapa actual que ofrece el Instituto Geográfico Nacional, de la densidad de entidades dentro de cada municipio. O sea, municipio es una unidad administrativa, pero la población no se asienta en la cabeza de ese municipio. En el caso que tú estabas explicando, Linares, sí, solo hay dos pequeñas entidades y básicamente Linares es Linares. Pero la mayor parte de la geografía española, sea Galicia, sea Cataluña, sea País Valenciano, eso no es así. Lo que tenemos son municipios con muchísimas entidades, y eso es lo que hemos intentado trabajar. Ver exactamente dónde se localiza la población dentro de cada uno de estos municipios. Para trabajar esto,
Lo que hemos tirado, esto es el proyecto Esparel, es olvidarnos del municipio, y sabemos que un municipio puede estar compuesto por varias entidades colectivas, pues en Galicia dos parroquias, dentro de las parroquias muchas entidades singulares, aldeas, e incluso dentro de las aldeas que haya una cabeza de la aldea y luego además población en pequeñas entidades singulares. Cuando vamos a Galicia esto es muy complejo, como ahora luego veréis, en otros territorios es más sencillo. Entonces, a partir de una fuente que es el nomenclátor de 1887, el nomenclátor es un documento en el que es el que se realiza para el censo, de forma previa al censo, y lo que se identifica es, en el caso del 87, y por eso lo hemos elegido, es la población de hecho y de derecho, que aparece en todas lo que se llaman entidades de población, que son singulares, y las que no se recogen en singulares, se habla de población diseminada, en edificios que son habitables, y además se define bien cómo son. ¿De acuerdo? El de 1860 incluye más entidades, pero ahí se incluyen por las fábricas, las granjas, edificios que no son habitables. El del 87 en este sentido está mejor elaborado, no me voy a detallar por qué, pero no sé, es más fiable. El censo de 1887 al final es un censo que es muy potente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es vaciar toda la información que existe en los 8 volúmenes del nomenclátor de 1887 y extraer la información de todas las entidades que hay en España y vincularla para tener la geolocalización con el nomenclátor general básico de España actual y tener una foto de la población española, de las pautas de asentamiento de la población española en el territorio. Esto es fácil decirlo, pero hacerlo es realmente complejo, ¿no? Entonces, de forma añadida en el proyecto también lo que se hace es el mismo trabajo con el censo de Florida Blanca, las 20.000 entidades de población que aparecen en el censo de Florida Blanca, y las tenemos georreferenciadas y las podemos llevar a la ordenación del Estado liberal en el siglo XIX. Es otro punto, pero que aquí no iba a destacar. Este es el tipo de información. Yo soy de Castellón, mi territorio, y por ejemplo el municipio de Alcora tiene una villa que es Alcora, pero hay dos aldeas, Araya y La Foya, y luego hay unas masías, que son entidades singulares, y las ermitas, y tenemos información sobre el número de edificios, si eran un piso, dos pisos, tres pisos, albergues, el total de población, de hecho y de derecho. Es una información muy rica. ¿Qué hacemos con ello? Pues teníamos los PDFs que digitalizó la Biblioteca Nacional, y a partir de la colaboración, bueno, estos son detalles del censo del 87, y la colaboración con grupos de investigación de esto, de Humanidades Digitales, gente de la Politécnica de Valencia, lo que hemos hecho es extraer la información. ¿Sí? No, no, en el nomenclátor no aparece más que esta información. Recoge la población del censo de 1887, se incorporan los volúmenes del nomenclátor. Pero no tenemos la distinción. Vale, bueno, con la colaboración de este grupo, pues lo que extraímos es la información, la transformamos en un documento Excel de los 9.287 municipios que contienen 106.000 entidades de población, ¿de acuerdo? Y con toda la información de cada una de ellas. Al trabajar con los 106.000 es complejo, y entonces definimos la idea de entidades relevantes, que quiere decir que todas las que eran clasificadas como villas, ciudades, villas, lugares o aldeas, todas las que tenían una población en 1887 de más de 100 habitantes, y como nos interesa ligar pasado y presente, pues aquellas que estaban en Florida Blanca y que no aparecen en el nomenclátor de 1887, que las hay, o que cabezas de municipio que no eran entidad clasificada como ciudad, villa, lugar, aldea, pero que actualmente son cabezas de municipio, recoger todo eso. Vale, el siguiente paso es, teniendo esa relación, saber dónde están en el territorio. Y entonces lo que hemos trabajado son, a partir de programación y machine learning y estas cosas que hablamos ahora, con poco conocimiento en mi caso, pero bueno, puedo explicar un poco cómo se hace, llevarlas, trasladarlas a partir del topónimo de la provincia, del municipio en que están, al nomenclátor actual, y el nomenclátor actual nos da la georreferenciación y poder saber dónde estaban en el espacio, ¿vale? Esto, en un país como España, donde además tenemos como 4 lenguas, es complejo porque han cambiado las denominaciones, los topónimos no valen, entonces ha requerido muchísimo más trabajo y es un trabajo que aún está en marcha. Y yo lo que pido aquí también es colaboración a los historiadores que conocen el territorio que nos ayuden a completar esto, ¿no? Pero bueno, el resultado es este.
Yendo a mi tierra, la Comunidad Valenciana, pues mira, en Alicante habían 131 pueblos en Florida Blanca, que se transforman en 138 municipios en el censo del 87, con un total de 315 entidades relevantes, esas que hemos comentado, que recogen el 85% de la población, y nosotros hemos conseguido vincular 273 de esas 315, en el caso de Castellón 181 de 184, de Valencia 411 de 427. Valencia es fácil, el problema surge aquí. La Coruña tiene 96 municipios, pero engloban 8.375 entidades. Estas que hemos llamado relevantes, si miramos todas, tienen 11.000. Si nos vamos a Almería, son 100 municipios, 2.426. Bueno, estamos en el orden, el total nos da de entidades que nos interesan, o las relevantes, 43.000, y las tenemos ya casi todas. Esa es la buena noticia. Y tenemos más. Y si todo va bien, en poco tiempo las tendremos todas. Pero bueno, eso es casi un deseo. Vale, cuando se tiene esa información, ¿qué hacemos? Es lo que aún no hemos hecho gran cosa. ¿Me quedan 5 minutos? Vale, un tema que a mí me apasiona, yo soy de Castellón, y en Castellón tenemos un fuerte problema de despoblación. La mitad de los municipios de la provincia de Castellón, aunque sea una provincia donde la población está creciendo, pues están en riesgo alto de despoblación. Están perdiendo población de forma acelerada y un riesgo de desaparecer tremendo. Y el tema de la despoblación, de esto de la España vacía o la maldicha España vaciada, pues está la prensa, están los políticos y está. Entonces, en la academia también está. Y yo creo que hay dos visiones, ¿no? Una, la de nuestro gremio, lo represento aquí con los trabajos de Vicente Pinilla y Fernando Collantes, que bueno, lo que tenemos es un problema de pérdida de volumen de población rural, y que si nosotros tomamos como medida el municipio, y los municipios que nunca han llegado a 10.000 habitantes, es lo que han defendido Vicente y Fernando, pues aparece a partir de los años 50 del siglo XX. Es ahí cuando, en términos absolutos, cae la población en municipios de menos de 10.000 habitantes, que definimos los municipios como rurales. La ruralidad es difícil de identificar, pero bueno, esta es la aproximación que hace. Y ahora últimamente los economistas se han metido a esto también. Entonces ha salido, esto es muy reciente, Journal of Regional Science, recientemente publicado, que es un documento de trabajo del Banco de España, por lo tanto, aquí hay una institución detrás, con la colaboración de Dani Otto, de la Universidad Pablo Lavide, que lo que dice, dice, bueno, esto de la ruralidad es difícil, lo que vamos a ver es dónde está la población. Y tenemos ahora eso que llamamos los grids, que son ese mapa con celditas de kilómetro por kilómetro que me dicen si están habitadas o no están habitadas. Ha salido ahora el 2021, está recientemente publicado, ellos trabajan con el de 2011, y dicen, España es una anomalía en el contexto europeo, España está vacía, solo el 20% de las celdas de población del territorio están ocupadas. Hay alguien. Y esto no acontece en ese desarrollismo de los años 50 y 60, ni acontece en el siglo XIX, sino que viene de la Reconquista. Esto de que hubiera unas economías de frontera, donde el riesgo que existía hacía que se crearan ciudades grandes, donde la gente estaba más protegida, y entonces la mayor parte del territorio no estaba ocupado poblacionalmente. Yo ante estos discursos de persistencia, aunque soy muy economista y es lo que está de moda de economía, pues soy historiador y no me lo creo, ¿no? Tengo recelos a la hora de creerlo. Entonces, dos cosas. Cuando miramos la estructura municipal, generalizar es muy complicado. Aquí tenéis tres ejemplos. Ciudades similares, en población, 15.000 habitantes, Chátiva. Chátiva, el 93% de la población en 1887 vivía en el núcleo y solo había 4 entidades. Si cogéis Requena, pues Requena, 15.000 habitantes, solo la mitad vivía en el núcleo, los demás se repartían en 23 unidades. Y si cogéis algo más cercano en Almería, tenéis que Huércal-Overa, pues una población similar, solo el 30% vivía en el núcleo y 37 en entidades dispersas. O sea, mirar lo que hay dentro puede definir pautas que son bastante distintas. Y segundo, no tenemos una referencia temporal. Digo lo primero porque tomar el municipio, como bien nos explicó David Red y Gloria Luna en su día, como unidad de medida a la hora de tratar de si es rural o es urbano, pues es muy complejo, porque no es lo mismo 15.000 habitantes en 35 núcleos que 15.000 habitantes en un único núcleo. El carácter urbano o rural cambia. Hay que mirarlo de otra manera.
Y respecto a la segunda tesis, es que si tú no tienes un ancla en el siglo XIX o a finales del XVIII para ver cómo era la ocupación del territorio, poco puedes decir de si esto viene de la Reconquista o viene de más allá. Entonces, tres datos de la Comunidad Valenciana y ya. El primero, Comunidad Valenciana. Pues si nosotros distinguimos entre municipios y entidades, tres escalas de población, la primera idea que sale es que, como media, la Comunidad Valenciana, los municipios de más de 10.000 habitantes aglomeraban el 32% de la población. Pero si miramos las entidades, solo 19. O sea, mi idea es, España era más rural de lo que observamos cuando miramos municipios. En casos como de Alicante es muy llamativo, del 33 al 13, 20 puntos porcentuales de diferencia. ¿Vale? Respecto a la tesis de mirar población municipal para definir esto. Mirando el territorio, aquí se ve mal, en el mapa de la izquierda es esto que hemos hecho, y tenéis los puntitos negros, son cabezas de municipios, y los puntitos que no tienen color, pero creo que veréis mal, ¿no? Ahora lo veréis mejor. Son entidades menores que no tenían cabeza de municipio. Y el mapa de la derecha tenéis el mapa que ofrece Avance, es la Agencia Valenciana Antidespoblamiento, de los municipios en riesgo de despoblación hoy. Y un poco la tesis es que en el interior norte, que es Ports, la comarca del Almillars, del Alto Palancia, lo que caracteriza esos municipios es que hay muchísima población dispersa en entidades menores. Y no casualmente esos municipios son los que están en riesgo de despoblación hoy. O ahí podemos pensar que hay una relación. Con la ayuda de Paco Berlich, que es una persona que sabe mucho y hace muchas cosas, estamos intentando trasladar toda esa información que tenemos para la Comunidad Valenciana, y algo que podemos añadir, a un grid, esto que se hace hoy. Estos son celdas de kilómetro por kilómetro, las que tienen color, las que están ocupadas, las que están en blanco, las que están desocupadas. Y la segunda idea es que, si miráis la provincia de Castellón, que es mi tierra, pues toda esa zona que está en riesgo de despoblación se caracteriza porque a finales del 19 estaba más ocupada en términos de asentamientos, de que había población que ocupaba el territorio. Estamos en términos de una población dispersa, que la organización administrativa habla de municipios, pero detrás están las masías. Y yo recuerdo de pequeño, pues iba a las masías y había masías que tenían hasta su escuela, y había masías de 70, 80, 100 habitantes, algo similar a lo que puede ocurrir en Andalucía con los cortijos, o ese tipo de poblaciones en algunas zonas. Entonces, la idea es que a finales del 19, como cualquier historiador puede pensar, el territorio está bastante más ocupado de lo que podemos pensar hoy. Bueno, soy economista, pero al final hacemos números, ¿no? Y aquí simplemente lo que se tiene es, ¿hay alguna relación entre cómo se asienta la población del territorio y el crecimiento? Y lo que tenéis aquí es, bueno, pues unas regresiones con muchos controles y estas cosas que se hacen, pero lo importante es que esto es el crecimiento de la población de la Comunidad Valenciana por municipios, y lo que tenemos es que, bueno, cuanto más grandes eran los municipios, más crecían. Es algo que podíamos esperar. Pero la segunda variable es la pauta de asentamiento. Y lo que nos dice es, cuanto más concentrada estaba la población en la cabeza del municipio, más alto era su crecimiento. O lo contrario, que cuanto más dispersa era esa población dentro del municipio, son las que menos crecimiento experimentaron. Último mapa, y acabo. Este proyecto nos permite bajar más. Yo, como soy de estudiante de Ignacio Antonio, pues me gusta conocer mi tierra, y esto es la provincia de Castellón. Y entonces aquí yo he geolocalizado no las entidades estas mayores, sino todas las que he podido, y aún vamos a rellenar a un hueco más. Lo que quiero que veáis es cómo se distribuye la población de 1887. Puntitos negros son las cabezas de municipio, donde no hay puntito es población, y el tamaño de los circulitos nos indica cuánta población. Lo que quiero ver es lo mismo que veíamos en Madrid, es que todo lo que tenemos como hoy zonas en riesgo de despoblación estaba muy densamente, el territorio muy densamente ocupado. ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Dos procesos. La población se ha duplicado, ha habido un desplazamiento de población, lo que ha crecido es la costa, evidentemente, pero el interior no solo se ha vaciado en términos de volumen de población, se ha vaciado en términos de asentamientos habitados. Aquí está lo que podemos observar con este trabajo más detallado de qué está ocurriendo en el territorio, y podemos plantearnos nuevas hipótesis. Esto de, tú decías urban penalty, ahora diríamos rural penalty, ¿no? ¿Y qué cuesta vivir en una zona rural? Pues depende si es dispersa o no, pero si es dispersa tienes un rural penalty adicional, porque yo recuerdo cuando era pequeño,
amigos míos eran masovers. Masovers quiere decir que su padre tenía una masía, pero ellos vivían allá, en el pueblo. Y el padre a lo mejor iba a trabajar a la masía, pero el fin de semana iba allí. Y vivían en el pueblo porque allí estaba el médico, estaba la escuela, y se había generado con la oferta de servicios públicos, el alumbrado, el alcantarillado, etcétera, etcétera, pues un coste adicional de vivir en zonas dispersas. Eso yo creo que tiene que ver, que arranca a finales del siglo XIX, se consolida en el primer tercio del siglo XX, que incluso es muy previo a lo que nos señalan Fernando y Vicente a partir de los años 50. De hecho, con Fernando y Vicente solemos trabajar, y ellos ya han sacado un texto, aquí lo veréis, Ayuda tal 2023, acaba de publicar, que hacen este estudio para Aragón, yo con mis compañeros lo tenemos hecho para la Comunidad Valenciana, donde mostramos que este proceso de vaciado de las entidades menores arranca ya a finales del siglo XIX. Cuando el Estado liberal va poniendo servicios en las cabezas del municipio, en las cabezas de partido judicial, el coste de vivir en las zonas dispersas va creciendo y la gente reacciona y empieza a moverse incluso antes de la industrialización, antes de que los polos industriales atraigan a más población. Y esto es lo que os quería contar. Simplemente os animo a que entréis en la web www.esparel.com y ahí podéis descargaros, haceros mapas, tablas con la población en los tres cortes temporales, mapas donde se geolocalizan, trasladar población municipal a todas las entidades que hay dentro. Y os pido también la colaboración porque, como tendrá fallos, porque esto es un proceso complejo, pues en la medida que los descubráis, nos escribís y nosotros vamos actualizando eso. Y muchas gracias. Bueno, ahora está previsto un descanso. Vamos a intentar ser muy puntuales y estar de vuelta a las 12:30. ¿Vale? Gracias. Gracias.
con esto, ¿no? Sí, con esto. O si quieres con esto. No, no, ya. Lo que no sé si está encendido. Ah, entonces es igual. No, no. ¿Con este? A ver, ¿cómo está? Directamente, y ya está. Vamos a proceder con la sesión de esta mañana, y en este caso corresponde la palabra a su profesora Lucía Villar, que nos va a hablar de un tema, puede introducir temas nuevos, en este caso la relación de España con el patrón oro en Estados Unidos en 1917. Y a mí, particularmente, como madre de la historia del gas, pues para mí es un honor tenerlo aquí. Yo, como continuadora que eres de la historia del gas, más brillante que tus antecesores. No se escucha, Carlos, bien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Queda luz, queda luz para que no se ocurra, ¿sabe? Está cerrado. Pues quería iniciar mi intervención haciendo constar mi agradecimiento a la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Y a Jole. Ah. A ver, se escucha ahora. No te quitas esto. Sí, lo que pasa es que para pasar el ratoncillo va por ahí, ¿no? Aquí. Pues decía que quería agradecer a los organizadores de este encuentro, a Mercedes, a José Escalante, que me hayan invitado a esta magnífica iniciativa, que tiene como objetivo recordar y honrar la memoria de un gran historiador y un entrañable amigo como fue Antonio Varejo. En 1992, como ya se ha dicho aquí en algún momento, Jordi Nadal tuvo la idea de crear una revista científica que de alguna manera fuera el altavoz del grupo de historiadores económicos interesados en la historia industrial, que había ido surgiendo en torno a la obra del propio Nadal. El nombre de Antonio Parejo fue uno de los primeros que surgieron para formar el núcleo del equipo que iba a impulsar el proyecto. Desde el primer momento fue de los más entusiastas y de los más activos en la propuesta de nuevos artículos y en la no siempre fácil tarea de informar sobre los artículos que iban llegando, que nos mandaban los que querían publicar. 10 años más tarde, Nadal decidió ir apartándose de la dirección y se acordó nombrar 2 directores adjuntos y un editor. No tuvimos duda alguna de que Antonio Parejo era la persona que necesitábamos. Alex Sánchez como editor y Antonio y yo, primero como directores adjuntos, luego como codirectores, nos hicimos cargo de la publicación. Con su característica discreción y enorme capacidad de trabajo, y eso ha quedado patente en lo que no hemos visto antes, se convirtió en un puntal indispensable para nosotros. Venía muy a menudo a Barcelona y estaba siempre bien dispuesto a enfrentar aquellas situaciones delicadas que surgen en el día a día de una publicación. No había compensación material alguna, pero como irreductible culé, se le veía feliz cuando Nadal le invitaba al Camp Nou. Guardaré para siempre el recuerdo de nuestra última conversación. En una playa de la Costa Brava, en verano, vestidos y de pie sobre la arena, mientras Carmen, su mujer, y su hija, y mi mujer, se bañaban y se burlaban de nosotros. Me ha quedado en la cabeza fijado y lo recuerdo siempre. Me hubiera gustado presentar aquí algo referido a los temas sobre los que trabajamos el IO en los últimos años, la distribución territorial de la industria, trabajamos con Dani, la crisis financiera internacional y los efectos sobre la industria, etc. Pero nada de lo que tenía a mano de este tipo de tareas de trabajos estaba en condiciones de ser presentado en público. De manera que os voy a presentar algo que es completamente distinto, pero que me lleva ocupado los últimos meses y que tiene algún elemento que es al menos divertido. El título del papel es un poco pretencioso. Es cuando España forzó a Estados Unidos a salir del patrón oro, ¿no? Que es un poco exagerado, pero está hecho por eso, ¿no? Lo que quería explicar es un hecho que se conoce muy poco sobre el papel que jugó España en el equilibrio internacional monetario durante la Primera Guerra Mundial. España tenía una situación insólita
era el único país de una cierta dimensión que estaba, digamos, cercano a los contendientes, que tenía frontera con los contendientes, en el caso con Francia, y por tanto con unas posibilidades de sacar provecho del desorden internacional que la guerra estaba procurando, no únicamente en el ámbito del comercio, como veremos, sino también en el ámbito monetario. El día 7 de septiembre de 1917, el presidente de los Estados Unidos, eso quiere decir que era justo después de que Estados Unidos entrara en la guerra, el presidente de Estados Unidos, que era Woodrow Wilson, firmó una proclamación y una orden ejecutiva por la cual quedaba prohibida toda exportación de moneda de Estados Unidos en todas sus formas, billetes, moneda metálica, oro, de fuera. Con esta decisión, Estados Unidos se apartaba de los principios esenciales del sistema de patrón oro, que, como sabéis, regía hasta la guerra en la mayoría de los países europeos. De hecho, este conjunto de reglas informales que constituían el patrón oro tenían tres elementos básicos. Uno, la moneda debía ser convertible a la vista, el billete debía ser cambiado por oro. La cantidad de oro, que significaba la definición de una moneda en cantidad de oro, era inamovible, entendía que era inamovible, y la otra es que había movimiento de oro libre entre los países. Esto es lo que renuncia Estados Unidos de dejar a que no va a respetar a partir de esta fecha, y por tanto, de alguna manera, se retrae del patrón, aunque siguiera siendo convertible el dólar. Pero claro, al ser convertible pero no exportable el oro, no convertía a nadie, porque ¿para qué? O sea, tú podías ir a la Reserva Federal con tus dólares en papel, te daban oro, pero luego no lo podías sacar del país, y no circulaba corrientemente, no servía para nada. En cambio, cuando se podía sacar, sí que servía para algo. Aquel que lo había cambiado el dólar en papel por dólares de oro, lo sacaba y se lo llevaba a su país o donde fuera. Eso se queda, digamos, finiquitado con la decisión del presidente de Estados Unidos de dejar de admitir, de permitir la salida de oro. La guerra mundial, naturalmente, detrás de esta decisión había la guerra mundial y lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué había sido, desde el punto de vista económico, la principal consecuencia del estallido de la guerra? Pues la principal consecuencia había sido, bueno, esto es la del esquema que ya vamos a ir siguiendo, estamos aquí, el estallido de los desajustes comerciales. O sea, un conjunto de países, aquellos que eran beligerantes, empezaron a tener fortísimos déficits comerciales que, a lo largo de los meses que iban sucediendo a partir del inicio de la guerra, iban agravándose, iban acumulándose. Iban acababan siendo una rémora enorme, porque había que devolver ese dinero, había que pagar ese dinero, el problema financiero internacional de primera magnitud. Esos desequilibrios, aquí vemos como, si miráis, es Francia, Reino Unido, España y Estados Unidos. Fijaos como el Reino Unido y Francia tienen un déficit creciente, en el caso de Francia muy notorio, y el cambio España tiene superávit también muy notorio. Naturalmente son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Esa situación, y eso es una cosa que a mí no se olvida, no había sido prevista por los países en guerra. O sea, todo el mundo, cuando se estalló la guerra, pensaba que sería una cosa corta, que después de las primeras escaramuzas lo que habría sería una componenda, donde pues se repartirían territorios en África o lo que fuere, pero que, digamos, la conflagración nunca llegaría a ser muy larga. Por lo tanto, no sería muy costosa. Pero erraron. Y cuando empezó la guerra y empezó a haber pues una cantidad de bajas muy altas, etcétera, resultó imposible establecer la paz a corto plazo. Y, por tanto, el problema económico y el problema financiero empezó a, digamos, engrosar cada vez más la política de todos los países metidos en ello, ¿no? Esta guerra de desgaste y de gastos crecientes decía que empujaba a los contendientes a buscar formas de financiación, como fuere, ¿no? Financiación interior, o sea, cómo obtener recursos del interior de cada país para poder financiar la guerra. Y luego, claro, como había ese equilibrio exterior,
la forma de financiar ese desequilibrio exterior, cómo pagar a los países que nos venden cosas, aunque sean militares o lo que sea, para mantener la guerra. Esto no era un tema nada fácil, porque naturalmente los países tenían reservas de oro y de otros productos, de otras monedas, etcétera, pero no era nada fácil encontrar la forma de pagar estas deudas, ¿no? Por tanto, nos encontramos ahí con un desequilibrio muy importante que tendrá repercusiones, como veremos, inmediatas en el tipo de cambio de las monedas. Aquellas monedas que estaban más perjudicadas por la guerra, donde el déficit era mayor, tenían un tipo de cambio, caían en el mercado internacional, cada vez varían menos. Y por consiguiente que el país, por ejemplo Francia, cada vez tiene que pagar más en términos de moneda internacional o de oro para obtener la misma cantidad de producto que antes, por la caída de la cotización del franco. Eso lo veremos aquí, lo explicaré después. Aquí lo veis, en la izquierda, estos son los tipos de cambio de las monedas internacionales a principio de la guerra, y veis cómo pierde valor en términos relativos tanto el franco como la libra, pero mucho más el franco. Y iban, digamos, esto iba, la caída que se estaba produciendo iba cada vez más precipitada, y las perspectivas eran muy malas para que el franco mantuviera su poder adquisitivo. Y por tanto, Francia tenía que, digamos, desembolsar mucho más francos cada vez para mantener el equilibrio exterior. Esta situación se hizo de tal manera ingobernable que a principios de 1915 los países aliados decidieron encontrar la fórmula de, digamos, ayudarse entre ellos y asegurarse de que esta situación no acabaría siendo un problema insoluble. Hicieron una reunión, varias reuniones, negociaciones, etcétera, y acabaron haciendo un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, básicamente, pero también con Estados Unidos, incluso antes de que Estados Unidos entrara a la guerra, que significaba que se comprometían primero a financiar a Francia, que era el país más débil del conjunto, por parte del Banco de Inglaterra, a cambio de que el Banco de Francia se desprendiera de una parte importante del oro que tenía en reserva. De manera que vendió una parte de oro a Gran Bretaña le abrió un crédito a Francia para que pudiera financiar la guerra, y dentro de este acuerdo había una cláusula, que es la que nos interesa a nosotros, que decía que se utilizarían esos dineros que se ponían en circulación, que eran prácticamente libras esterlinas, en mantener la cotización del franco estable. De manera que se encargó a Morgan, a la casa de banca Morgan, que, digamos, trabajara para mantener el tipo de cambio estable. Lo veis ahí, después de la caída primera, el tipo de cambio del franco se mantiene estable artificialmente, o sea, por intervención en el mercado de la casa de banca. Eso significa que como los precios en Francia siguieron bajando, siguieron subiendo de manera exponencial, cada vez el franco estaba más sobrevalorado. O sea, en el tipo de cambio, como el tipo de cambio se mantenía artificialmente alto, por francos nos daban una cantidad de libras, una cantidad de dólares mucho más alta de la que correspondía. Porque digamos, el efecto de caída del valor del franco que se había debido producir y se había producido, quedaba compensado por las maniobras que realizaba la Casa Morgan para asegurar que ese tipo de cambio se mantendría. Y eso se consiguió, no había podido mantenerse indefinidamente, pero se mantuvo durante un cierto tiempo. Por tanto, estamos en una situación en la cual un tercero, con un tipo de cambio que no correspondía a la capacidad de compra de cada moneda, un tercero podía sacar provecho de esa situación. Y ahí es donde entra España. Sacar provecho de vender productos a Francia, cobrar en franco sobrevaluado, cambiar este franco por moneda norteamericana o inglesa y traer el oro, siempre que nos dejen sacar, traer el oro en contrapartida de España. Vamos a ver el caso de España, lo metemos dentro y a ver si queda esto más claro. Esta es la balanza por cuenta corriente de España, o la que yo he calculado, que es la balanza por cuenta corriente de España, mejor, que nos da cuenta del excedente enorme que España tuvo en su comercio exterior en los años de la Primera Guerra Mundial. Se acumularon 5.000 millones de pesetas en exceso, digamos, de ventas al exterior. Por tanto, que tenía que
debían encontrar la forma de cobrarse esta cantidad por parte de los que lo habían comprado, que básicamente eran franceses. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Volvemos enseguida. Bueno, eso es de esos 5.000 millones, ¿cómo se cobraron? ¿No? Yo creo que eso es interesante. Una parte, lo primero que es lo que haríamos enseguida, es el oro. O sea, el oro de Francia acabó pagando, el conjunto de los países aliados, en términos de oro a España, una parte muy importante del superávit. Luego también hubo compras masivas de títulos españoles que estaban en el extranjero y que, por tanto, se repatriaron, se pagaban y se repatriaban a España para poder cooperar con una forma de pago de las exportaciones españolas que había que pagar, ¿no? Igualmente, los valores de ferrocarriles se repatriaron en Francia en totalidad por la misma razón, ¿no? O sea, tenedores franceses de obligaciones de ferrocarriles españoles, el gobierno francés los compraba y los utilizaba para pagar en España las exportaciones que España hacía a Francia. Y luego también hubo, muy al final de la guerra, préstamos que la banca española hizo, tanto la banca francesa como la banca inglesa. En conjunto, eso significa que la partida más importante y real y trascendente era el oro, y aquí es donde la situación que decíamos antes de sobrevaloración del franco se convertía en una... A ver si lo encuentro. Aquí se puede ver, pero yo no sé si lo veré. Aquí se explica cómo se beneficiaban los mercaderes, arbitristas, o como se puede llamar, a los que se dedicaban al comercio de oro entre España y Estados Unidos, o España y Gran Bretaña, en este periodo, ¿no? Lo que hacían, fijaos, vamos a suponer que en junio del año 16, alguien, digamos un francés, quiere comprar productos en España y quiere 1.000 pesetas para poder pagar a quien sea que le venda lo que sea, ¿no? Para pagar esas 1.000 pesetas tiene francos. Entonces, el tipo de cambio del franco con la peseta está a 1,20 en ese momento, el franco ha bajado, pues tiene que desembolsar 1.200 francos para que le den las 1.000 pesetas. Esos 1.200 francos, traducidos a libras, al precio de mercado que en este momento está en funcionamiento, saldrían pues las 42,6 libras que veis ahí. Ese es el tipo de cambio que está anormalmente favorecido. O sea, le dan demasiadas libras por lo que tocaba, porque están manteniendo el tipo de cambio del franco exageradamente alto. Entonces, si tienen más libras de las que tocan, ¿qué ocurre? El español que ha hecho esa operación con sus libras en papel en el Banco de Inglaterra, hasta mediados del año 16, que también cortaron, hasta ese momento se va al Banco de Inglaterra, le dan libras en oro, las trae a España, se va al Banco de España y las vende al Banco de España a pesetas al tipo de cambio legal. Esa operación, solo por este conjunto de circunstancias, le significa un beneficio del 7,5% en ese momento. Esto perdurará hasta el momento en que en 1916 Inglaterra diga: no, aquí no sale más oro. No lo harán como en Estados Unidos lo haría después con un decreto formal, lo hacían de otra manera, más sutil. Pero tú no encontrabas manera de encontrar un barco británico o de la zona británica que te trajera oro a España. Habían puesto unas primas de seguro extremadamente altas, de tal manera que era imposible traer oro a España a partir de ese momento, de mediados del año 16. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen los terroristas españoles? Sí, se mueven todos a una y se van a Estados Unidos, que es el único país que queda donde todavía es convertible la moneda local con oro y que todavía dejan salir el oro. Y entonces, a partir del mismo mes en que los ingleses cierran la escotilla, los españoles se largan todos de Estados Unidos, los capitalistas estos, a obtener oro de Estados Unidos, de la Reserva Federal, y sacar el oro físicamente de Estados Unidos. Entonces, claro, el gobierno norteamericano, y acabo, es una cosa muy simple. Entonces, aquí tenéis... Al principio, esas son las reservas del Banco de España. ¿De dónde viene el oro que el Banco de España está acumulando en esos años? Pues primero veis que podían ir a Gran Bretaña
Y luego, cuando Gran Bretaña cierra la pita, pasa a ser el oro que proviene de Estados Unidos. Ahora, para Estados Unidos, aquí lo vemos, estas son las entradas y salidas de oro de Estados Unidos, meses. Como veis, la línea más floja, negra más floja, son las entradas de oro de Estados Unidos, que como tiene superávit en su cuenta corriente con el mundo, está también entra oro en su tesoro, ¿no? Pero salir no sale, porque no tiene por qué. Si Estados Unidos tiene superávit, con algunos países no tiene por qué salir oro, piensa uno. Pero en un momento determinado, ¿ves? La curva negra fuerte hace un salto espectacular. Eso es el oro español, el oro que está sacando España de Estados Unidos, no España, los intermediarios y también los japoneses. De manera que entonces ahí aparece una cosa muy difícil de explicar y muy difícil de entender por lo que he leído por los senadores norteamericanos que estaban absolutamente iracundos con España, ¿no? ¿Por qué? Porque os daba que España, que no tenía relaciones comerciales relevantes con Estados Unidos, que esas relaciones además eran de déficit. España compraba más de Estados Unidos que al revés, y por lo tanto España debería pagar a Estados Unidos, no al revés. Entonces, claro, no se entendía por parte de los senadores norteamericanos. O sea, ¿cómo era posible que España, de golpe y porrazo, se hubiera convertido en el principal país receptor de oro de Estados Unidos y que ese oro salía de Estados Unidos hasta el punto de que al final, justo antes de tomar la decisión el presidente de Estados Unidos, estaba saliendo más de lo que entraba. Se estaba perdiendo oro de Estados Unidos con un superávit global enorme y con un superávit sobre España. Y España era uno de los que sacaba oro de Estados Unidos. Se proponen bloquear el oro, diversas soluciones. La Reserva Federal dice que no, que eso sería una cosa muy fea, etcétera, etcétera. Pero al final el presidente Wilson dice, es que no podemos predecir qué va a pasar a partir de ahora. O sea, si mantenemos abierta las pistas de que puede sacar oro cualquiera que tenga oro en Estados Unidos, nos podemos encontrar que en un momento determinado cantidades insospechadas de oro se nos retiren de los fondos de la Reserva Federal. Eso no puede ser. Por tanto, suprimimos la libertad de comercio de oro con el extranjero, hasta nuevo aviso. Y, digamos, los que estaban haciendo esta jugada, que ganaban dinero, como hemos visto antes, pues se encuentran con que esto ya no se puede hacer, ¿no? Y España, y acabo, España se cuenta entonces con un problema importante, y es que continúa teniendo superávit en la balanza por cuenta corriente, continúa intentando cobrar de los que le deben en el mercado internacional, pero, digamos, ya no puede tener lo de Estados Unidos, que es lo que hacía antes, o de Gran Bretaña. ¿Qué ocurrirá? Pues que acabará reteniendo en el interior monedas de otros países. O sea, esa última oleada de ventas de superávit exterior quedó convertida a nivel de cobro en esos francos y libras y otras monedas que corrían por el interior de España, porque era la contrapartida de unas exportaciones que no nos habían pagado. Nos habían pagado en dinero suyo que nosotros podíamos recuperar o no. Pero claro, entre esa parte, una parte de ese dinero que quedó en forma de billetes de banco en España por no poder hacer los efectivos, pues se vieron afectados por la caída de los precios de las monedas a nivel internacional en los años 20 y desaparecieron. O sea, aquellos francos que teníamos, que debían, digamos, de ser válidos igual como la peseta, como sabéis, el franco después de la guerra, digamos, se devaluó hasta el 20%. Resultado, España perdió ahí al final, digamos, un 80% en los fondos que estaban en francos y en marcos todavía más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final fue triste, pero antes de eso, España había sido colaborador eficaz en poner a Estados Unidos en un brete en cuanto a la salida de oro y obligarle a tomar una decisión que probablemente no querían tomar, que era, digamos, incumplir las reglas del patrón oro internacional, al menos durante una temporada. Thank you.
no está puesta la página del programa. Vale. Voy a poner. Ya está, así, ¿vale? Es que no está la página puesta al fondo de la jornada. Ya está, ¿no? Ya está, ahí se queda. Vale. Vamos a proseguir. Esta es una de las personas, al profesor Juan Antonio García Galindo, es uno de los grandes expertos en historia del periodismo, el mayor experto en historia del periodismo en nuestro país. Y desde muy temprana edad. Eso sí. Pues mi gran amigo de Antonio, ¿no? Bueno, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, buenas tardes ya a todos. Querida Carmen, que está por ahí. Querida Mercedes, la verdad es que para mí es un placer, queridos amigos, colegas de la Academia. Para mí es un placer estar aquí hoy. En un principio yo me siento un intruso dentro de estas jornadas dedicadas fundamentalmente a la historia económica, a la historia industrial, cuando mi campo de trabajo, evidentemente, está muy alejado de este ámbito. Sin embargo, hay algunos detalles que, de alguna manera, me impelieron a estar aquí hoy en unas jornadas dedicadas al profesor Antonio Parejo Barranco, que fue, como se ha dicho aquí hace un momento, un compañero mío de facultad y uno de mis grandes amigos. Por lo tanto, traigo a este seminario unos apuntes sobre el periodismo antequerano en homenaje a él, pues fue con él con quien me introduje en los primeros años 90, finales de los 80 incluso, en su estudio, al abrirme muchas puertas y ponerme en contacto con personas que inmediatamente me ofrecieron su colaboración. Y no solo eso, durante años he conservado, y aún conservo, las notas manuscritas que Antonio entresacó de la prensa antequerana que consultamos entonces conjuntamente. Esta breve intervención quiere ser, por tanto, un homenaje al colega y al amigo, ahora que se cumplen 10 años de su prematura desaparición, en el marco, además, de una academia que él contribuyó a recuperar junto a José Antonio Muñoz Rojas. Gracias a José Escalante, su actual director, y a la académica Mercedes Fernández Parada por darme esta oportunidad. Yo no podía faltar a esta cita por razones emocionales, fundamentalmente, y poder hablar hoy de un tema que comenzó a gestarse en su compañía y que sigue siendo de gran actualidad para la investigación histórica contemporánea, al menos desde la perspectiva de los estudios de periodismo a los que yo me dedico. Pues los medios participan de la infraestructura económica y de la superestructura ideológica de una sociedad al mismo tiempo. Observo, aunque con el deseo de equivocarme, que asistimos a un cierto desinterés general hacia los estudios históricos, pues se presta más atención, a mi entender, a la literatura histórica que a la historia académica. Y esto no solo ocurre en el caso del periodismo, que conozco más directamente, sino también de la historia general. Antonio Parejo fue consciente del valor que los estudios históricos poseen para el avance de otras disciplinas, pues todas ellas encuentran sentido a partir de la historia. Él lo entendió muy bien y, aun siendo catedrático de Historia e Instituciones Económicas, sabía que la historia general le proporcionaba los asideros intelectuales más firmes para su especialización. Por eso, pese a que su obra es una referencia obligada de la historia industrial española, no olvidó que su formación como historiador pasaba también por la historia general. Su historia de Antequera y su labor como cronista oficial de la ciudad fueron el espacio donde se cobijaban las inquietudes y las preguntas del historiador sobre la vida de las gentes. Por ese mismo sentido universal de la historia local, Antonio Parejo se acercó a las inquietudes de otros investigadores de su generación, preocupados como yo por otras facetas del análisis histórico, compartiendo conmigo conversaciones, reflexiones y preguntas
sobre los medios y las empresas de comunicación y su papel de testigos y notarios de los acontecimientos históricos en una época en la que los estudios sobre la historia del periodismo en España aún no había experimentado el desarrollo de años posteriores. El desarrollo de la imprenta a partir del siglo XVI trajo consigo la posibilidad de producir mecánicamente impresos y, por tanto, de multiplicar los mensajes, contribuyendo con ello a transformar paulatinamente la sociedad. Pasarán decenios y algunas centurias antes de que la implantación de la imprenta se generalizara y llegara a los rincones más diversos de la geografía española. Es cierto que son numerosos los casos en la provincia de Málaga de localidades que a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX contaron con algún medio de información propio, pero únicamente los focos de Ronda y de Antequera tendrán un peso específico por su importancia y volumen. En esta breve exposición me detendré en el periodo 1808-1936. Los límites cronológicos vienen determinados en esta exposición por el nacimiento del primer periódico en Antequera, de un lado, y por la Guerra Civil Española, por otro. Porque además es en este largo periodo histórico tan heterogéneo políticamente en el que se forja y se consolida el periodismo antequerano, mostrando su singularidad y características, y sobre el que se asentará el periodismo que se desarrolle con el nacimiento de la democracia tras el franquismo. Es cierto que se trata de un proceso gradual y lento que vendría determinado por una estructura agraria muy sólida y un alto nivel de ruralización, pero también por un desarrollo de la urbanización y de las actividades urbanas desigual, pero progresivo y sujeto al desarrollo de la economía y de sus distintos sectores. ¿Cuáles han sido los grandes hitos de la historia del periodismo antequerano? Conocer su historia nos permitiría conocer también, como señalaba Manuel Tuñón de Lara, las fuentes de la historia, para quien la prensa debía ser fuente y objeto a la vez de la misma. El primer periódico del que se tiene noticia es el Semanario de Antequera de 1808, producto del primer liberalismo español. El Semanario Antequerano estuvo en la línea del periodismo español del siglo XVIII, cuyo ejemplo más cercano fue el Semanario de Málaga. Fue un periódico político muy activo frente al invasor francés que desaparecería tras la invasión napoleónica de Andalucía. Durante el primer periodo de Fernando VII, casi todo el país va a ser un erial periodístico y en Antequera tendremos que esperar al trienio liberal para ver aparecer de nuevo algunos periódicos al abrigo de los aires de libertad de la Constitución de 1820. Por primera vez, el liberalismo se había convertido en la ideología y del Estado y del gobierno en España. La experiencia previa de la PEPA fue, como sabemos, el gran referente político. Aparecerán entonces en Antequera, el Centinela Constitucional, la Voz de la Constitución, periódicos que reflejarán la división política que se producía en el seno del liberalismo dominante y que suponía la garantía para ejercer la libertad de información y de opinión y con ello el disenso. No volverá a publicarse un nuevo periódico en Antequera hasta 1847, en plena década moderada, y en medio de una legislación restrictiva para la prensa, aunque los moderados trataron de preservar los principios liberales básicos entre los cuales se encontraba la libertad de expresión. Aquel mismo año nacía el Avisador Antequerano, claramente influido por el diario malagueño de un nombre parecido, el Avisador Malagueño, que había nacido varios años antes. Durante el siglo XIX, Antequera siempre tuvo, desde el punto de vista periodístico, sus referencias puestas en Málaga y en Madrid. El desarrollo de la burguesía agraria y mercantil instalada en la ciudad propició que surgieran en ella periódicos que, siendo en ocasiones copia de los periódicos malagueños, iniciarán un proceso de expansión y de modernización en este naciente sector. En el caso del Avisador Antequerano se daba la circunstancia de que sus editores, los hermanos González Herrero, poseían librería e imprenta propia en esta ciudad y estaban también establecidos en Málaga. Fue el primer diario que se fundaba en Antequera y uno de los pocos con los que va a contar la ciudad durante el periodo que nos ocupa, predominando los semanarios. La burguesía mercantil antequerana fue la principal destinataria de su información, en la que destacaba las noticias económicas. La débil estructura empresarial que
que sostenía todos estos periódicos que aparecieron en estas épocas de mitad del siglo XIX, donde abundaban sobre todo las publicaciones de carácter político y de carácter literario, era, como ya digo, débil, fundamentalmente debido a las empresas familiares, o era obra de una sola persona, como es el caso de los impresores convertidos en editores. El carácter independiente de estos periódicos contribuyó a poner en marcha un modelo de periodismo de noticias y de intereses generales que se convirtió hacia la mitad del pasado siglo en el reverso del carácter enciclopédico y libresco de los semanarios dieciochescos que perduraron hasta bien entrado el siglo XIX. Por otro lado, las dificultades para mantener un periódico diario en una ciudad como Antequera, con un índice de analfabetismo real y funcional muy alto, en torno al 80% hasta 1920, propició la aparición de publicaciones semanales o de otra periodicidad. La realidad fue muy difícil para toda la prensa y serán muy pocos periódicos los que logren sostenerse por encima del año de vida. La penetración de la prensa de Madrid y los mercados informativos del sur de España era ya una realidad incipiente, así como de la prensa de Málaga y, en algunos casos, de la prensa sevillana, que en conjunto constituían una oferta informativa y periodística cada vez más amplia. Durante el sexenio se publicó un periódico, también el periódico carlista La Convicción, que no vino nunca a satisfacer las indudables carencias informativas que existían en la ciudad, sobre todo tras la desaparición del Avisador antequerano o del Eco de Antequera. El periodo más prolífico, sin duda, de todo el siglo XIX, sobre todo durante los gabinetes liberales, fue la Restauración, indudablemente. La Ley de Policía e Imprenta de 1883, en particular, favoreció la fundación de periódicos, muchos de ellos vinculados a los partidos dominantes. Así ocurrió con el Defensor de Antequera, vinculado a los intereses de los conservadores de Romero Robledo. El periodismo de estos años será fundamentalmente político y de intereses generales, sin renunciar alguno de ellos a un cierto carácter literario. Evidentemente, no voy a citar la larga relación de periódicos que se empiezan a publicar en estos años, pero quiero destacar el Antequerano, la Voz Antequerana, el Diario de Antequera, etcétera, etcétera. Precisamente en el Diario de Antequera empezó a primar una concepción más informativa del periodismo, acorde a los tiempos que corrían en el periodismo español de la época, sobre todo en el tránsito del periodismo de opinión al periodismo empresarial o periodismo informativo. Sin menoscabo, lógicamente, de la diatriba o de la polémica política que siempre se establecía entre ellos. El Defensor de Antequera fue con mucho el periódico más importante de la ciudad hasta la aparición del Heraldo de Antequera. Salió dos veces a la semana hasta convertirse en diario casi al final de su vida, financiado también por Romero Robledo durante gran parte de su tiempo, acabó siendo, como ocurre muchas veces en estos periódicos del siglo XIX, siendo órgano del Partido Liberal, curiosamente, poco antes de desaparecer. El siglo XX trajo consigo un verdadero impulso del periodismo local. Las dos primeras décadas del nuevo siglo se caracterizarán por el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la prensa antequerana. Hasta los años de la dictadura de Primo de Rivera, este desarrollo se aprecia en varias cuestiones. En el nuevo auge de la prensa política, sobre todo del Heraldo de Antequera antes mencionado, que se resumía toda la herencia del periodismo conservador antequerano y que se convirtió hasta la aparición de El Sol de Antequera, periódico actualmente existente, en el principal referente informativo de la ciudad. Insisto, son muchos los periódicos de carácter político que aparecen en este momento y que no voy a mencionar, pero también periódicos de carácter satírico como Papabellotas, La Malva o Manolito, de la mano todos ellos de Rafael Chacón. Las nuevas revistas localistas y de tipo magazine eran otra de las características del periodo, sobre todo donde destacaré pues Antequera en Fiestas o Patria Chica o Antequera por su Amor. Pero finalmente es la fundación por Francisco Muñoz Pérez del mencionado periódico El Sol de Antequera el que se irá convirtiendo paulatinamente en el mejor representante del periodismo local de información tímidamente ensayado anteriormente en otros periódicos semanales. El problema del papel que obligó al cierre del Heraldo de Antequera fue sin duda una de las causas del estancamiento de la prensa en los años siguientes a la contienda mundial. La única excepción fue el semanario El Sol de Antequera,
que nació en medio de aquella coyuntura y que pudo absorber la demanda de información de la sociedad antequerana, sobre todo por su inclinación hacia el periodismo de información independiente, que se había, visto con anterioridad en algunos periódicos, pero que realmente no se desarrollaron de la misma manera que en este semanario naciente en 1918. Suspendidas las garantías constitucionales durante la dictadura de Primo de Rivera, el periodismo de la que se desarrolla la ciudad, lógicamente, estuvo determinado por esta circunstancia, periodismo políticamente afecto al régimen, literario, satírico o religioso, entre los cuales destacan La Verdad, La Unión Patriótica o La Semana. Sin embargo, tras la caída de la dictadura, en el corto periodo hacia la Segunda República, se produjo una reactivación de la actividad periodística con la aparición de cabeceras políticas contrarias al sistema vigente y que suponían un anticipo de los intereses que se dirimían en toda España en aquellos momentos previos a la República. Quiero mencionar, sobre todo, La Razón, de orientación socialista, dirigido por Antonio García Prieto, El Porvenir, Monárquico o El Hombre de la Calle, periódico republicano socialista que se convertirá posteriormente en El Radical. Durante el periodo republicano seguirán apareciendo nuevas publicaciones, el mencionado El Radical, Nueva Revista, Antequera Nueva, Acción, La Publicidad. La publicación de periódico republicano, más periodístico antequerano, pues dará lugar a la aparición de órganos políticos vinculados a las fuerzas emergentes en este periodo, entre otros los periódicos de Acción Republicana o de la CEDA. Durante la Guerra Civil, y voy terminando ya, Antequera fue tomada casi de inmediato por las tropas nacionales en agosto de 1936 y fue la prensa de Falange el instrumento para la implantación paulatina del nuevo Estado durante la guerra. Así nació AF en diciembre de 1936, que fue impulsada, entre otros, por quien luego sería el primer director de Arriba en Málaga, periódico cabecera que iría posteriormente a Madrid, Sebastián Subirón. En enero de 1937, AF pasaría a llamarse AF de Antequera y poco más tarde Antorcha, iniciándose así un largo periodo, el franquismo, en el que el pluralismo informativo dio paso a la censura previa y a las inserciones obligatorias. Pero esta es otra historia. Aquí termino. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación. Me la llevo. Vale. También en su momento, pues tuvo la fortuna de encontrarse en un determinado momento un poco difícil con Antonio Parejo, que le ayudó, ¿no? Bueno, pues vale. Bueno, muchas gracias a todos. Enhorabuena a todos por las intervenciones, que están resultando muy interesantes. Y quería dar las gracias al director de la Academia, a José Escalante y, por supuesto, a Mercedes por la organización y por haberme invitado a este encuentro que considero muy importante. Me recuerdo con Antonio Parejo, como dice Mercedes, fue en un momento muy difícil
de mi vida académica, de mi vida universitaria, un momento difícil y de soledad, y Antonio salió a mi encuentro de una manera generosa, y no solamente valoré en su momento y valoro ahora su ayuda, sino valoro la elegancia de su ayuda, cómo lo hizo. Y entonces, desde aquí, gracias Antonio, gracias Carmen. Y voy a presentar el tema los empresarios gaditanos, que yo quizás le debería de haber llamado los emprendedores en Cádiz, por lo que ahora vaya a ver, en el periodo del reinado de Isabel II. Fue un tema que yo presenté, un proyecto que yo presenté precisamente en un encuentro que organizó Antonio Gómez Mendoza en Soria, y en el que estuvo Antonio Parejo, y he querido presentarlo para valorar todo lo que hemos avanzado en este proyecto. Lo hago como un resumen de mi trabajo. Bueno, pues realidad en este periodo es un periodo de 1833 a 1869, en el que es una etapa de prosperidad económica. En estos años Cádiz recupera parte de su antiguo esplendor. Este esplendor de la economía gaditana no lo podemos comparar con el esplendor que tuvo Cádiz, obviamente, en el siglo XVIII, pero sí que es como un canto de cisne que se va a terminar en 1868 con la Revolución de la Gloriosa. Entre las causas de este renacimiento económico podemos ver una coyuntura económica favorable, una cierta estabilidad política que hay en España al iniciarse la regencia de María Cristina, sobre todo estabilidad si lo comparamos con el periodo anterior de inestabilidad. En estos momentos nos tenemos que dar cuenta que las posesiones de España se han reducido, se ha producido ya la independencia de América, y las posesiones han quedado reducidas a Cuba, Puerto Rico y luego a las Islas Filipinas, Mariana y Palau. Es un momento que se están produciendo la repatriación de los capitales, y parte importante de los capitales vienen a Cádiz, porque Cádiz es todavía en este momento el puerto colonial por excelencia. Según las estadísticas del Banco de España, Cádiz es el puerto más importante por el valor de las mercancías que se trafica. Luego ya en 1857 va a ser suplantado por el puerto de Barcelona. Otro hecho importante que ocurre es la apertura de los mercados asiáticos. La llamada carrera de Manila es el tráfico de mercancía que se hacía desde Cádiz por el Cabo de Buena Esperanza hasta Filipinas. Y ha acontecido algo muy importante, que ha terminado el monopolio de la Real Compañía de Filipinas, y eso da a los empresarios una oportunidad para incorporarse a esa carrera, incorporarse al negocio de Asia. Y luego tenemos que recordar también que tras la paz de Nankín se ha producido también la apertura del comercio europeo en Asia, con lo cual la zona de Filipinas se convierte en una zona geoeconómica de gran importancia, en una zona geoestratégica de mucha importancia. Otro acontecimiento importante es que se está produciendo el boom del azúcar cubano. Es las plantaciones de azúcar trabajadas con mano de obra esclava, y las exportaciones de azúcar a Norteamérica y a Europa están dando unos beneficios muy importantes, de tal manera que le llaman el oro blanco. Se está incentivando mucho el tráfico de esclavos, que existía, pero en 1817 España firma un tratado con Gran Bretaña para prohibir el tráfico de esclavos, pero este tráfico es un tráfico que está dando muchísimos beneficios, y entonces se va a hacer bajo cuerda, es un tráfico que se hace ilegalmente. A medida que los puertos atlánticos van cerrándose
al tráfico por los diversos tratados que Gran Bretaña firma con los países de Europa, Cádiz se convierte en el puerto atlántico de más tráfico de esclavos. Y luego otro hecho importante también es el incremento de la exportación del vino de Jerez a Europa, sobre todo a Gran Bretaña, también está dando unos beneficios muy importantes. Eso da lugar a que la fama mercantil que tiene Cádiz va a traer a hombres de negocios de otras localidades españolas y extranjeras. Aquí he puesto algunos nombres, de Comillas y de Santander, y Ignacio, perdón, Llodio está mal, Llodio no es, es Comillas, Santander, Ignacio Fernández de Castro, José Matías, Pedro Martínez, de Inglaterra, atraídos por el negocio del vino, los Osborne, Federico Cosen, Eduardo Leclerc, de Francia, Conte, Lacabe, Manuel Domecq, Víctor, Génova, Oneto, Jordán, Castilla, Juan de Dios, La Santa, Miguel Martínez de Pinillo. Por eso decía lo de emprendedores en Cádiz. Lo decía antes, Cádiz no se puede comparar con la fama y la riqueza del 18, pero Cádiz se manifiesta en esta etapa como una ciudad cosmopolita, como una ciudad abierta y como una ciudad liberal. Y este esplendor pues va a durar hasta 1868, acontecimientos que todos conocéis como la Guerra de Secesión Americana, que va a interrumpir ese comercio del azúcar que Cuba tiene con el norte de América. Aparecen los primeros síntomas de malestar político, una crisis financiera de gran envergadura, la Revolución del 68, un incipiente obrerismo y por fin el fin y ya la prohibición, el fin del tráfico de esclavos. ¿Cuáles eran los rasgos de los empresarios gaditanos, de estos empresarios que operan desde Cádiz? Vamos a ver su trayectoria profesional, una endogamia familiar de los negocios, diversificación de sus negocios, cómo organizaban el capital y las redes. He puesto tres modelos, tres ejemplos que he estudiado, y este es, por ejemplo, José Matías. Él nace en Llodio el 6 de junio de 1806 y de orígenes humildes. Y entonces él va a emigrar a Filipinas, y emigra a Filipinas por el efecto llamada, porque en Filipinas hay una colonia de vascos que están prosperando en los negocios. Entonces, ya he dicho que se ha liberado la carrera de Filipinas, ha terminado el monopolio de la Real Compañía de Filipinas, y entonces él comienza trabajando en una casa de comercio del comerciante Domingo de Rosa, que era un hombre de mucho prestigio. Pues va a ser un importante capital y constituye una sociedad, Matías Menchacatorre y compañía, que va a tener sede en Manila, y él en un momento determinado pues se va a trasladar a Cádiz para continuar haciendo ese negocio internacional que él hace desde Cádiz. Otro comerciante importante es Ignacio Fernández de Castro. Su trayectoria profesional es de capitán de buque, empieza de capitán de buque haciendo el comercio desde México con Filipinas a través del galeón de Manila. Cuando se produce la independencia de México, los españoles se vuelven a España y él se va a establecer en Cádiz porque Cádiz es cabecera del negocio colonial. Tras unos años de navegación como capital, ya tiene una edad y el hombre se asienta en Cádiz para dirigir los negocios. Él constituye una sociedad, Ignacio Fernández de Castro y compañía, con sucursales en Manila y Macao, porque también él se va a dedicar al negocio con Filipinas, aunque también tienen negocios en Cuba y negocios en Europa. Y la trayectoria de Pedro Martínez Pérez de Terán es idéntica, de una familia muy humilde, nace en Soto de Campo, va a emigrar a Cuba y también por el efecto llamada, porque sus parientes han emigrado primero, y se va a dedicar al tráfico de carga entre La Habana y México, y llegó a acumular una importante capital por transacciones contrabandistas exitosas,
pero muy pronto, viendo el beneficio que va a dar el tráfico de esclavos, se involucra en el tráfico de esclavos entre las costas de África y Cuba. Constituye una sociedad, Pedro Martínez y compañía, con sede en La Habana, pero él llega un momento que se viene a Cádiz también para dirigir el negocio desde Cádiz. Tengo que decir que estos tres empresarios, mirando la documentación de los registros mercantiles, son los tres hombres más ricos de Cádiz, sobre todo Pedro Martínez, que era evidentemente negrero. Bueno, aquí pongo ejemplos de Juan de Dios la Santa, es como un guiño a Málaga y a todos vosotros para que veáis la endogamia entre los Larios, el matrimonio entre los Larios y los la Santa, ¿verdad? La endogamia de los negocios. Y con otra familia muy importante que eran los Ruiz Tagle. Luego otra familia de los Jordán también, la endogamia, los Jordán eran italiano, los Picardo italiano, ¿verdad? Vemos ejemplos. Estas prácticas endogámicas tienen importantes consecuencias, evitan la dispersión de la fortuna familiar, forman clanes en los que se concentra el poder económico. Sin embargo, estas empresas, que son empresas familiares, pues son la dependencia a las personas las hacía muy vulnerables. Otro rasgo es el enorme grado de diversificación como estrategia para paliar los riesgos en un entorno hostil. Estos empresarios combinan el comercio con el negocio de banca, son comisionistas, consignatarios, tienen importantes inversiones en sectores emergentes como la minería, que en ese momento está despuntando, el ferrocarril, pero la exportación de vinos a Inglaterra será el único negocio de envergadura que se consolide con el tiempo, porque realmente estos hombres de negocio son especuladores, ellos no proyectan un negocio a largo plazo. Solamente en el sector del vino se puede hablar de negocio que se consolida con el tiempo. Aquí vemos la diversificación, veis, hilados y tejidos de algodón. En estos esquemas vemos lo que Sánchez Albornoz llamaba, estamos ante una economía dual, en el que se superponen las formas de organizar el capital como en la etapa precapitalista con las nuevas formas capitalistas. Aparece aquí una fábrica de hilado con el vapor, frente a Ferrer y compañía, transporte, que es todavía de la etapa anterior. Vemos aquí todos los negocios en los que ellos se meten, exportaciones de vino, revista, Francisco, fábrica de Orozú, compañía de navegación. González de Peredo es un modelo de estrategia empresarial a largo plazo, integró verticalmente los negocios del transporte marítimo y la banca con su negocio original, el comercio al por mayor. Conte es un prototipo de banquero de negocio, está presente en distintos sectores en una estrategia de mitigación de riesgo. Pascual Vela es un claro referente de la presencia hispano-cubana en Cádiz. Y Pedro Martínez, fijaros bien que he puesto aquí los negocios que emprende. La banca, él llegó a ser el primer director del Banco de Cádiz. Y el uno de los grandes traficantes de esclavos del siglo XIX. Tiene una compañía de seguro, hace el negocio de comisión, tiene una compañía marítima que no se ve bien ahí, pero fijaros bien que pongo ahí, trafica, comercia con mercancía, pero también con esclavo. El esclavo es una mercancía más. José Matías, que decía que estaba dedicado a la carrera de Manila, pues también banca y seguro, comisión, tiene una fábrica de azúcar en Manila, participa en un carenero de rampa a vapor, y luego lo mismo, servicios marítimos en la carrera de Manila, desde Cádiz por el Cabo de Buena Esperanza hasta Filipinas, pasaje, tabaco, tropas, servicios al gobierno, pero en un momento determinado se involucra también en el tráfico de colonos chinos, los culíes, para trabajar en los ingenios del azúcar en un momento que la persecución ya británica
de los buques negreros es tan grande que es necesario mano de obra. Entonces piensan en sustituir la mano de obra africana por la mano de obra del colono chino. Sí, ya. Ignacio Fernández de Castro, otro ejemplo. Y la verdad es que la forma de organizar el capital, pues son sociedades personalistas, que ya lo he dicho antes, Pedro Martínez y compañía, José Matías, y la presencia de capital europeo se hace notar sobre todo en el sector vitivinícola. Aquí he puesto las áreas de mercado, las redes comerciales que ellos tienen, y luego las redes corresponsales de Pedro Martínez. Es un negocio triangular, el negocio negrero. Veis toda la costa de África donde tenían sus corresponsales, y me gustaría decir cómo era el tráfico, que no me da tiempo. Los barcos que utilizaban son hombres que utilizan buques de vela, pero son innovadores en cuanto que van a utilizar el clipper. Vosotros sabéis que el transporte, el clipper y el vapor están en competencia, y ellos utilizan el clipper, que es un buque de vela con gran capacidad de carpa, es muy ligero para hacer buques ligeros. Esta es una acuarela de un buque negrero. Bueno, quería hacer un homenaje a la mujer. Bien, pues nada, aquí está mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, para mí sí que es verdad que es un honor estar aquí, porque no pude en su momento homenajearlo como se merecía. Yo coincidí con él desde el principio, porque teníamos prácticamente la misma edad y la misma trayectoria en el Departamento de Historia Contemporánea, yo en Granada y él en Málaga, ¿no? Durante mucho tiempo trabajamos, digamos, muy, muy de codo a codo, e incluso llegamos a hacer muchos de los proyectos muy interesantes de historia de Andalucía. Llegamos a compartir un doctorado aquí, que fue mítico por lo que conseguimos juntar, ¿no?, de compañeros y compañeras que estuvieron, y los estudiantes, que todos lo recuerdan. Muchas tesis, contribuciones muy interesantes surgieron de ese proyecto y de esa docencia que se daba justamente en el archivo, ¿no? Me acuerdo desde Antonio Miguel Bernal hasta, yo sé, Ramón Garrabou, una cantidad de gente que pasó por aquí enorme, ¿no? Para mí fue un drama, ¿no?, un desgarro su muerte, ¿no?, que lamenté muchísimo, no solamente porque era un compañero con el que además tenía proyectos en común, algunos incluso de historia ambiental, sino también porque era un amigo, un gran amigo, ¿no? En fin, bueno, yo prometo ser breve, ¿eh? O sea, lo prometo. Entonces, lo único que voy a hacer es dar noticias de una investigación que está en curso, que es culminación de un trabajo ya de más de 10 años sobre la evolución de la agricultura española en términos biofísicos, o en términos ambientales, si queréis, o con magnitudes físicas, ¿no?, que es otra cara, otra forma de presentar las cosas, distinta a los valores monetarios, que evidentemente nosotros no rechazamos, sino que integramos dentro de esta de análisis, ¿no? El objetivo de esta investigación es, digamos, ver qué está pasando en la agricultura actual, porque estoy convencido de que muchos de nosotros y de nosotras no tenemos
claro qué procesos están dándose ahora de naturaleza estructural, porque se está operando un cambio que luego contaré muy importante y que creo que está pasando completamente desapercibido, y luego, evidentemente, pues hacer una valoración de qué ha supuesto la entrada de España en la Unión Europea en términos agrarios, ¿no? O sea, la vinculación a la política agraria común, que no, tampoco la literatura que hay disponible ha concluido nada que, desde mi punto de vista, sea concluyente, valga la redundancia, al respecto, ¿no? Y conviene plantearlo, ¿no? Bueno, en la presentación de PowerPoint es exclusivamente para mí, porque ya sabes lo que tengo que decir y correr, ¿no? Si no, no aspiro a que se lea, porque no va a dar tiempo tampoco, ¿no? Pero en cualquier caso, las tendencias que manifiesta cuando uno analiza la evolución de los usos del suelo y de la dedicación que hay, es que las tendencias que se estaban ya alumbrando con la industrialización de la agricultura desde los años 60 y 70, una vez que se entró en la Unión Europea, se intensificaron de una manera bastante pronunciada, de tal forma que la superficie cultivada disminuyó, los pastos también disminuyeron, la superficie dedicada a pastos disminuyeron, y sin embargo, y como consecuencia de ese proceso, obviamente, se incrementó las superficies forestales, que superaron incluso a las que había a principios del siglo XX, y además las superficies arboladas dentro de las superficies forestales han ido ganando y siguen ganando mucho protagonismo. Dentro de las superficies cultivadas, pues ha aumentado, o se han mantenido las superficies dedicadas a cultivos leñosos y han, digamos, disminuido la superficie, obviamente, de barbecho y sobre todo las de herbáceo. Y esto es congruente con un proceso de abandono de la actividad al cual luego me voy a referir, que está adquiriendo unas dimensiones, desde mi punto de vista, dramáticas, ¿no? Y que no son muy advertidas ahora mismo en el debate, por ejemplo, de la despoblación, ¿no? En cualquier caso, y digamos, centrándonos ya en los aspectos estrictamente más productivos, ese gráfico que no está muy logrado desde el punto de vista del color y ni de lo que se ve, pero lo que muestra es, digamos, un ámbito mínimamente de estabilidad, con sus, evidentemente, variaciones que están achacados a la variabilidad climática que ahora mismo predomina en el conjunto de la agricultura española, como consecuencia fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente del cambio climático, pero lo que encubre esta situación de estabilidad son dos fenómenos contradictorios. Por un lado, un proceso de intensificación muy importante que se ha producido fundamentalmente vinculado al regadío y a las explotaciones forzadas bajo plástico en los litorales de la península, y por otro lado, la extensificación y abandono que se ha producido en el interior del país, ¿no? O sea, hay una polarización, de la misma manera que la población antes se nos mostraba que ha ido hacia justamente las zonas periféricas, pues lo mismo ha ocurrido, obviamente, y no es extraño, sino todo lo contrario, está íntimamente asociado, obviamente, con la producción agraria, ¿no? Y esto lo retomaré porque me parece muy relevante. En cualquier caso, se han producido dos fenómenos contradictorios al mismo tiempo, intensificación y extensificación y abandono, que explican justamente esa, digamos, curva relativamente plana desde el punto de vista de la producción. Pero lo que no surge, o digamos, no tiene un reflejo, obviamente, en los usos del suelo, en la ganadería, ¿no? El incremento tan espectacular que ha tenido la actividad ganadera, pero la actividad ganadera no extensiva, sino intensiva, fundamentalmente nucleada en torno a lo que llamamos los feedlots, ¿no? O sea, la ganadería hiperintensiva, en los cuales las macrogranjas, tanto de vacunos como fundamentalmente de monogástricos, es la que están adquiriendo una dimensión tan grande que nosotros hemos hablado de ganaderización del sector agrario español, ¿no? Donde ahora mismo está la actividad que más, desde el punto de vista de los insumos, como luego veremos, acapara, ¿no? De hecho, la producción ganadera ha aumentado en un 66%, ¿no? En términos siempre biofísicos. Nosotros lo medimos esto en términos o bien de energía o bien de materia seca, que son las dos vías en que solemos medir ese tipo de cosas, ¿no? Además, la composición ha ido cambiando de tal manera que ahora mismo los monogástricos, como decía antes, cerdo y aves, son los dos elementos fundamentales, lo que más ha crecido, ¿no? De tal manera que el aporte de la ganadería tradicional, fundamentalmente de los rumiantes, pues ha ido, que está además bastante vinculado al territorio,
o ha ido reduciéndose progresivamente, ¿no? Y esto es muestra la reducción desde mi punto de vista dramática que tiene la ganadería extensiva, ¿no? Bueno, aquí no se ve nada, pero creedme que eso muestra la rentabilidad medida en términos de unidades de dimensión económica y agrupado por orientaciones técnico-productivas que tienen fundamentalmente esa clasificación, muestra que al principio, en el top, están justamente la ganadería intensiva y los cultivos bajo plástico, ¿no? De tal manera que estos son los únicos que hoy proporcionan una remuneración o, una rentabilidad suficientemente amplia y que obviamente son los que prácticamente todo el esfuerzo productivo está concentrándose en esos ámbitos, ¿no? Que refleja ese proceso de intensificación del que yo antes hablaba, ¿no? Y al contrario, es decir, las explotaciones o la orientación técnico-productiva tradicional, desde el olivar no intensivo, o no hiperintensivo, sino el olivar, en términos tradicionales, los cultivos herbáceos, etcétera, etcétera, pues evidentemente están muy por debajo, de los niveles de rentabilidad de mínimo, ¿no? Claro, este proceso de, contradictorio de intensificación y extensificación, claro, se fundamenta o se expresa en que si uno toma en cuenta la intensificación y sus efectos sobre el conjunto agregado de las cuentas del sector, pues se encuentra con que efectivamente los inputs han seguido, es decir, el uso fundamentalmente de energía y de insumos, fertilizantes, bueno, fertilizantes menos, pero sobre todo fitosanitarios y especialmente pienso en lo que, asociados a la ganadería, es lo que ha crecido y ha hecho crecer a su vez los gastos de fuera del sector, ¿no? Aquí en esta gráfica podéis ver la evolución en un largo plazo del valor de la producción de la rama agraria, donde se muestra claramente que, parece que sería una senda relativamente, exitosa desde el punto de vista de su evolución en términos monetarios. Lo que ocurre es que, claro, esto, en los últimos, a partir de la crisis económico-financiera de 2007, se ha estancado el valor de la producción agraria e incluso ha disminuido prácticamente en un 2%, pero lo que este crecimiento o este aparente éxito muestra o esconde es un incremento muy sostenido de los inputs agrarios, es decir, del coste de los gastos de fuera del sector o de los consumos intermedios, ¿no? Que son los que más, no voy a entrar en porcentaje, pero son lo que muestra. De tal manera que en términos reales, de euros constantes, la renta agraria desde 2001 hasta 2017 ha disminuido en un 12%, ¿no? Y si uno traza una curva desde que hay cuentas del sector agrario, es decir, desde 1957, en adelante, la caída de la renta ha sido del 60% en términos reales. En tanto en cuanto, si uno analiza la estadística de la encuesta de los presupuestos familiares, la encuesta del presupuesto familiar y, por tanto, los ingresos que reciben medios las familias y el gasto que realizan, pues esto se ha multiplicado por 3. Es decir, en el mismo periodo de tiempo, en el sector agrario ha visto cómo perdía el 60% del valor disminuía de la renta y al mismo tiempo el coste medio o el gasto medio de las familias se multiplicaba por 3, con lo cual obviamente los niveles de rentabilidad han sido muy bajos. ¿Cómo han combatido las familias agricultoras, las empresas, si queréis, o como queréis llamarle, agrarias? Esto, pues evidentemente incrementando la productividad. Ese incremento de la productividad del trabajo tuvo hasta prácticamente comienzos del siglo XX su mejor vehículo a partir de la sustitución de mano de obra por máquinas, de la mecanización e incluso la utilización masiva de medios químicos que, por ejemplo, la escarda se hacía química y no mecánica. Pero a partir de 2007, las encuestas de explotaciones agrarias, que es una fuente básica para esto y que desgraciadamente ya no se ha vuelto a hacer desde 2017, muestran claramente que ahora no es que, se haya producido un incremento de la productividad, sino lo que ha ocurrido es que hay una simple y llanamente de abandono, ¿no? Y esto, abandono de actividad, ¿no? Y esto se ve
Por ejemplo, en estas gráficas que muestran hasta 2017, en que tenemos datos consolidados, en una destrucción sistemática de la ocupación en el sector, pasando de 4,5 millones de activos que había en 1950 a aproximadamente 700.000 que hay ahora, algunos de los cuales están prácticamente, digamos, fuera del mercado y en una situación de paro, paradójicamente, como luego vemos. Vemos también que en esas gráficas cómo básicamente lo que más se ha destruido es las explotaciones familiares. Y aquí se nota claramente cómo, efectivamente, esto está tomado de la encuesta de estructura de explotaciones agrarias, cómo lo que ha habido es una pérdida de prácticamente el 47% de las explotaciones han desaparecido entre 1987 y 2017, y que si en un primer momento esto dio lugar a un incremento del tamaño medio de las explotaciones, es decir, un incremento de la viabilidad económica de algunas de ellas o de la mayoría de ellas, el problema es que a partir de 2007, y como antes decía, esto se ha traducido simple y llanamente en abandono. Ya no hay, cuando se, digamos, alguien abandona una explotación, ya cuesta muchísimo trabajo que alguien la retome, que se dedique, digamos, a esa actividad, ¿no? Las explotaciones que más se han destruido son familiares, y donde más, digamos, ha sido intensa la destrucción es justamente en la ganadería extensiva, ¿no? Como aquí se muestra, que es en un proceso completamente contrario al de la ganadería intensiva, ¿no? Que es una ganadería que compite en términos de precio y que es el principal motor de la destrucción de la ganadería extensiva, ¿no? El problema, y esto es lo que a mí me empieza a preocuparme bastante, es que lo que aquí advertimos en la estadística es un cambio del modelo muy relevante, ¿no? Si veis en ese gráfico, yo creo que eso sí se ve a la izquierda de la diapositiva, se ve cómo las explotaciones familiares, o sea, el trabajo, perdón, en términos familiares ha ido descendiendo de representar prácticamente el 80% a menos de o a casi el 50%, ¿no? Mientras que el trabajo asalariado ha ido creciendo y hoy por hoy ya se dividen, digamos, o se reparten prácticamente por mitad. Y esta tendencia se está agudizando en los últimos años, al menos en los datos que está aportando parciales el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En el gráfico de abajo lo que se muestra es la tendencia de los salarios, ¿eh? En términos medios y reales del trabajo asalariado, y la tendencia a la baja es bastante continuada, ¿no? Y en el gráfico a la izquierda abajo lo que muestra es el porcentaje creciente que de este trabajo asalariado está aportado por inmigrantes, que ya supone el 25% del conjunto del trabajo asalariado que se presta en la agricultura, y este percentaje, desde mi punto de vista, está infravalorado, porque una parte muy relevante se hace en régimen de ilegalidad, por supuesto sin papeles y sin pasar por las estadísticas, ¿no? Con lo cual, yo creo que hoy tranquilamente se puede decir que más de una tercera parte del trabajo asalariado que se hace en la agricultura se hace por inmigrantes que sufren unas pésimas condiciones laborales y unos salarios de hambre, ¿no? En cualquier caso, y volviendo a lo que se planteaba esta mañana de los compañeros de la Universidad de Valencia, a mí me parece muy importante señalar que el problema de la despoblación tiene unas raíces agrarias clarísimas, ¿no? El hecho de que esta mañana se nos dijera, bueno, yo no creo en esto de trabajo del Banco de España, porque con este tipo de celdas yo no sé en qué fuentes tiene. Yo he hecho trabajos muy concretos sobre casos de estudio donde el campo estaba lleno. Antes hablaba con Francisco Zambrano sobre el tema, y es que ese es el problema, es decir, los campos estaban llenos. No los campos, no los pueblos, como Antequera o mi pueblo Montefrío, sino los campos, con un montón de cortijos donde la gente vivía. Eso ha desaparecido completamente. Eso tiene unas causas fundamentales que son la desagrarización. Es decir, la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria empuja necesariamente al cese de actividad y a la huida del sector, ¿no? De hecho, no es casual, como antes se ve, no tengo esa diapositiva, la edad media de los agricultores ahora mismo en Andalucía y en España supera con mucho los 60 años. Es decir, con el relevo generacional está comprometido claramente. De tal manera que los procesos de desagrarización que están sufriendo el interior del país, nuestros pueblos, auguran un proceso de incremento de la despoblación pese a todos los intentos y todos los programas que se están haciendo, porque no se está atacando, desde mi punto de vista, el fondo, ¿no?
un modelo de agricultura intensivo, ya terminaré. De todas formas, llevo 10 minutos, ¿eh? O sea que, lo tengo controlado. Lo tengo aquí para que me avise. No te preocupes, voy a terminar. Sí, en cualquier caso, lo que sí muestra este grado de intensificación es daños ambientales que pueden ser irreparables, ¿no? Esto, por ejemplo, es la contaminación de acuíferos por exceso de fertilización, los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan el cambio climático, evidentemente, y que en el caso de la ganadería española se ha multiplicado por 8, la pérdida de eficiencia de la agricultura, digamos, en términos generales, de la agricultura y la ganadería, que ha pasado de proporcionar 18 unidades de energía por una invertida a proporcionar 1,2 por cada una invertida, es decir, unos niveles de eficiencia muy bajos, con grandes importaciones de tierra virtual de fuera. Concretamente, la ganadería española importa 4 millones de hectáreas virtuales, fundamentalmente de Brasil y de Argentina. Pero bueno, como todo no puede ser negativo, la agricultura ecológica, digamos, está suponiendo hoy por hoy una alternativa que crece bastante firmemente y que parece que va a crecer más en el inmediato futuro, con 2,5 millones de hectáreas en el conjunto del Estado, que en el caso de Andalucía son más del 25% ya de la superficie agraria útil, ¿no? Es decir, que una de cada 4 hectáreas en Andalucía es certificada ecológica. Pero el problema, y termino, para mí fundamental, es que este proceso de despoblación está llevando a un modelo que podríamos llamar, utilizando un compañero que se dijo esto y me parece una frase feliz, y es que nos encaminamos hacia un modelo de agricultura sin agricultores. Esto, de acuerdo con los planes de la Comisión de ajuste duro, pues no sería un problema, pero si se analiza desde un punto de vista de los servicios ambientales y de los servicios ecosistémicos, que son absolutamente básicos para el sostenimiento de la, digamos, de la vida en las ciudades y en el conjunto del país y, por supuesto, en el planeta, esto es un problema dramático. ¿Por qué? Porque por dos fenómenos. Por un lado, porque cada vez hay menos gente que presta esos servicios, de ahí viene el tema de los incendios forestales, de la erosión, de la pérdida del patrimonio genético, de un montón de cuestiones que no tengo tiempo de contar. Pero por otro lado, es que la pérdida de rentabilidad continua hace que la gente que queda todavía en el sector no tenga ningún incentivo ni posibilidad de prestarlo, porque eso era un servicio que se prestaban dentro de las economías familiares y dentro de las explotaciones familiares, que ahora están desapareciendo. ¿Eso qué va a significar? Pues obviamente que si esto no revierte, acabarán siendo las instituciones públicas, digamos, en un marco fiscal bastante hostil, las que tendrán que prestar esos servicios y, evidentemente, de traer esos recursos de otras utilidades, ¿no? En consecuencia, esta es un poco en el que nos estamos ahora mismo embarcados, y estamos básicamente desarrollando todos los aspectos relacionados con los servicios ecosistémicos. Nada más, gracias. ¿Se oye? Sí. Bien, ante todo, pues buenas tardes, porque ya son las 2, y agradecer a los organizadores de este homenaje, de este sentido homenaje a Antonio Parejo. ¿Se oye bien? Sí. Que, bueno, por supuesto, a Mercedes Paradas, a José Escalante, por mantener la antorcha del recuerdo del amigo y del colega. Y la verdad que todos, pese a la presión del encuentro, por los trabajos que están siendo muy interesantes, y parece que nos quedamos un poco como con ganas de saber más,
pero la verdad es que era un planteamiento de querer estar, de querer presenciar y de compartir, ¿no?, con amigos, con antiguos amigos. El trabajo, cuando nos invitaron los organizadores, Mercedes y José, pues, bueno, quisimos revisar el trabajo que en su momento hicimos en el homenaje que se publicó en el 2015 a Antonio Parejo en la revista Historia Industrial, ¿no? Es un trabajo que en parte se debe a él. Yo recuerdo que en las jornadas internacionales de historia económica que se celebraron en diciembre del 2010, que estuvimos aquí, pues Antonio me planteó la posibilidad de trabajar con datos de Antequera, porque bueno, los mormones habían microfilmado una base de datos importantísima desde el siglo XVII hasta 1900, y entonces, bueno, pues luego me pasé una temporada aquí en el archivo recopilando aquella información. Él, como se ha señalado, Antonio ha sido muy generoso, especialmente con la labor de archivo, los amigos, y nos facilitó toda la documentación total. Que bueno, que por una parte él es responsable de ese trabajo. Además, como en este tipo de trabajos, podéis suponer, trabajamos con datos de alturas, de niveles de vida biológicos, pues siempre necesitamos un apoyo histórico previo, y la ciudad de Antequera, o el término de Antequera, está muy bien documentado con los trabajos de Antonio, que eran, bueno, aquí se han enumerado, han sido muy importantes, muy valiosos, muy documentados, muy sutiles, y eso nos permitía, pues, explorar con mucha confianza luego el comportamiento de la altura. Y por último, que también se ha hecho referencia, el trabajo del 2006, el trabajo de la región a la ciudad, un nuevo enfoque de la industrialización española, que era, pues eso, escribir la industria española de abajo arriba, como se ha señalado, e interpretar en clave urbana la industrialización. De algún modo, a mí creo que nos gustaría pensar que nos ha influido más de lo que pensamos, ¿no? Y porque veréis, el tema de la evolución de los niveles de vida biológicos lleva ya mucho tiempo, lleva mucho recorrido. Hoy se sabe que la altura, pues, un buen indicador del nivel de vida, es el espejo del nivel de vida, de la desigualdad, y bueno, refleja nutrición neta, refleja salud. Es un indicador ciertamente complejo, porque al final es el resultado, la altura adulta es el resultado de un largo proceso en el que intervienen cambios ambientales, y cuando hablamos de cambios ambientales hablamos de cambios socioeconómicos e institucionales. Y bueno, sabemos que la altura final, la altura adulta, que se acaba a la edad en torno de los 20 años, pues refleja muy bien el impacto de los primeros 1000 días, como llaman los pediatras, los 3 primeros años. El ambiente de ese contexto es fundamental. Pero también estamos viendo, y cada vez más, porque los informes del Fondo de la Organización Mundial de la Salud y de todas las instituciones están señalando la atención en la adolescencia. Es decir, hay como dos ventanas de oportunidades para el crecimiento, ¿no? La infancia y el estirón adolescente. Con lo cual, eso también dificulta para un historiador que al final está analizando los resultados finales, pues en qué contexto incide más. Pero bueno, en cualquier caso, esto es una investigación muy apasionante, como podéis deducir. Estamos trabajando con bioantropólogos, y esto es interesante porque nos permiten dialogar y con diferentes herramientas. Y bien, el trabajo que aquí presentamos, pues es una revisión, damos una vuelta más a los datos de Antequera de finales del siglo XIX. Como decía, no sé si me estoy extendiendo. Va bien, tú tranquilo. La ciudad, o sea, relativamente. Hasta cuarto, yo voy a hacer. Sí, no, pero quiero acabar. El trabajo durante mucho tiempo, obsesionado por indagar los impactos ambientales del crecimiento económico, del desarrollo económico, pues íbamos ahí analizando. Bueno, las tendencias a largo plazo. La desigualdad siempre estuvo en la agenda de nuestra investigación desde hace ya 25 años en los proyectos, pero hablábamos de desigualdades regionales, de brechas rural-urbanas. En el ámbito de las brechas rural-urbanas, pues la verdad es que el castigo en España estaba en el mundo rural. En la ciudad es verdad que se sufre y hay episodios, como se ha reflejado esta mañana,
de deterioro de Urban Penalty, pero la penalización, el castigo estaba en la zona rural, donde haya más pobreza, donde haya prevalencia de malnutrición y, bueno, donde estaban las enfermedades y las mayores exposiciones, porque no había bienes asistenciales, no había infraestructuras y la infraestructura se estaba en la ciudad. Y la ciudad genera desigualdad y es ahí el ámbito en el que trabajamos ahora. Si queremos, después de haber ya conocido las grandes tendencias, las desigualdades regionales y todo esto, lo que sí nos interesa es explorar análisis micro, que nos desvelan pues la importancia que tiene la desigualdad económica, la desigualdad socioeconómica. Y esto es una clave que puede ser muy útil para las políticas públicas, para las políticas de bienes asistenciales. Y lo que vamos a ver, y Antonio nos va a detallar, es cómo en la ciudad se reflejan esas desigualdades como consecuencia de las diferentes oportunidades, porque en la ciudad están las élites, el poder económico, pero también hay barrios, segregación, marginación, clase obrera, ¿no? Y diferentes niveles de clase obrera. Hay aristocracia obrera también, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y bueno, dejaros con los resultados y esperamos incluso proseguir, porque la investigación acaba a final del siglo XIX, pero nos gustaría saber qué ocurre en las primeras décadas del siglo XX. Muy bien, José, muchas gracias. Ya, yo me quedo aquí. Gracias, porque estas son las conclusiones un poco que os voy a mostrar. Yo estoy aquí porque yo soy producto del doctorado que ha dicho Manolo. Entonces yo fui estudiante de Antonio y de muchos de los que estáis aquí. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy encantado de estar aquí y bueno, recordando también a Antonio. Bueno, vamos a ver esto que ha dicho José Miguel de las estaturas. Estos son registros militares de las quintas y entre otra información, pues se medía a los muchachos, ¿no? Y aparte de medirse, pues también se tomaban otras informaciones de lugar de nacimiento, lugar de residencia. Aquí durante unos años también la parroquia de bautismo, que veréis qué cosa más bonita, más curiosa, la ocupación que tenían estos muchachos y si sabían leer y escribir, ¿vale? Entonces yo os voy a mostrar simplemente pues unos análisis descriptivos de diferenciales antropométricos, pues haciendo un poco de zoom desde las diferencias un poco término municipal, ciudad de Antequera, hasta ya metiéndonos en las diferencias intraurbanas, ¿no? Los distintos barrios o parroquias de Antequera. Bueno, simplemente, bueno, los datos sobre las ocupaciones pues reflejan que efectivamente Antequera pues tenía gran peso, ¿no? Las ocupaciones del sector industrial, del sector artesanal, que aquí incluso están infrarrepresentadas, pues porque había bastantes ocupaciones híbridas, gente que se dedicaba al campo estacionalmente, gente que luego trabajaba en la lana. Pero efectivamente, si comparamos esta estructura ocupacional con la de cualquier otro núcleo de Andalucía, pues en cualquier otro núcleo de Andalucía nos sale en 80, 85, 90% de gente dedicada al campo, cuando aquí, pues la mitad o incluso menos, ¿no? Bien, lo primero que queremos destacar es que en Antequera no hubo una dualidad o un diferencial antropométrico campo-ciudad, sino que lo que destacamos es que eran muy bajitos, tanto los que vivían en el campo, en el término municipal, como los que vivían en la ciudad. Estamos hablando de que estos varones de 20 años medían 1,62, tanto en Antequera como en su término. Para que nos hagamos una idea, una mujer española de generaciones recientes mide 1,65 de media. Las mujeres españolas que han nacido hace 20 años miden 1,65 de media. Estamos hablando de que estos varones, nacidos en el siglo XIX... pues medían aproximadamente 3 centímetros menos de media que una mujer, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y bueno, ahí tenéis un poco pues algunos lugares de origen representativos de los alistamientos de Antequera, y como veis, bueno, pues incluso dentro de su propio entorno más inmediato,
pues la gente que nacía aquí en Antequera durante esta época, cohortes de nacimiento de 59 a finales de siglo, pues eran bastante bajitos, eran bastante bajitos. Ahí tenéis los de la capital, que eran los más altos y que destacaban, pero todo el entorno este antequerano pues destaca por unas estaturas bastante bajas, estaturas medias bastante bajas. Más que diferencias espaciales o territoriales, pues lo que hemos encontrado recurrentemente son diferencias socioeconómicas. Lo midamos por un proxy de ocupación o lo midamos por un proxy de alfabetización. Que la alfabetización no es que te hicieran más alto. La alfabetización, lo que hay detrás, es gente que podía aspirar o que podía acceder a la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Entonces, es un proxy también socioeconómico. Y entonces, pues veis que no es una diferencia entre residentes en Antequera o residentes en el término municipal, sino que básicamente es una diferencia socioeconómica. Gente que sabía leer y escribir, probablemente de familias más pudientes que los que pertenecían a familias menos pudientes, ¿no? Esto es una desagregación de diferenciales de estatura media en milímetros por ocupaciones simples, ocupaciones representativas, donde hay bastante escasos. Y fijaos, pues los estudiantes, los que declaran que son estudiantes, que sabemos que son hijos de las élites socioeconómicas locales, pues serán pues como 3 centímetros de media más altos o 4 centímetros a veces que los que tenéis en cola. ¿Quiénes tenemos en cola? Pues ocupaciones sobre todo del campo, ocupaciones agrarias, incluso con más penalización que los trabajadores de la lana, por así decirlo, ilustrativamente, ¿no? Voy a las diferencias intraurbanas, que creo que es lo más bonito y lo que puede llamar más la atención, ¿no? Estos son parroquias de bautismo y aquí tenéis pues el contraste entre, por ejemplo, la parroquia de San Sebastián. La de San Sebastián es la zona chic, esta de Antequera, que está llena de gente por las tardes tomando café y las terrazas llenas y tal. Ayer nos dimos una vuelta por ahí. Y me acuerdo que Antonio Escudero dice, y no solo esto, sino las casas que bien, que están muy arregladas, etcétera. Esta es la parroquia de San Sebastián, ahora veremos dónde estamos. Y en contraste, pues tenemos la parroquia de San Juan, ¿no? Fijaos la diferencia de estatura media, ¿no? Por contextualizaros, uy, esto se ha ido. Aquí se me ha ido. Bueno, sigo aquí. Fijaos que la parroquia de San Sebastián, pues la tenemos aquí céntrica y luego tenemos una serie de parroquias más periféricas. Pero en concreto, la parroquia de San Juan, que es donde estaban las estaturas más bajas, pues es la parroquia anexa, da lo mismo. Es la parroquia anexa a la zona que concentró todos los núcleos fabriles. En la ribera de Los Molinos. Ahí tenéis el río de la Villa y en la parroquia, como ha dicho José Miguel, pues donde se acumulaban más trabajadores de la lana y también más campesinos, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco la diferencia en la composición socioeconómica de ambas parroquias, fijaos el peso que tienen, por ejemplo, las profesiones cualificadas, los estudiantes y el comercio y el servicio en esta parroquia de San Sebastián, y fijaos el peso tan residual que tienen esas mismas ocupaciones en la de San Juan, y sin embargo el peso muy destacado de los campesinos y de los trabajadores industriales. Estamos hablando de segregación socioespacial, que es lo que finalmente define a una ciudad, una segregación socioespacial. Voy a acabar. Simplemente una ilustración desagregada de lo que acabo de decir. Y para finalizar, incluso cuando analizamos una etiqueta ocupacional, y en este caso la de campo, que es la estadísticamente significativa, pues encontramos que definiéndose lo mismo,
pues la gente que se define de campo en la parroquia de San Sebastián era bastante más alta que la parroquia de San Juan. Y acabo con las dos posibles hipótesis que desgranaremos en el capítulo. ¿Es penalización urbana o es segregación socioespacial? Pueden ser explicaciones compatibles. Puede ser que el ambiente fabril, industrial, influyera, pero puede ser también una propia composición de la gente de campo de ambas parroquias. Me refiero a que probablemente los que se definen como campo en la parroquia de San Sebastián pues fueran socioeconómicamente de un estatus superior al campo que se define en la parroquia de San Juan. Ya está, muchas gracias. Gracias.